Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cuerpo desnudo en el dolor, pero él en la cruz.
precio que pagaste en el Calvario.
así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Yo haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, Señor, conmueves el cielo y la tierra, y muchas estrellas son movidas de su lugar, pero algunas estuvieron firmes con las Pléyades. ¡Gracias!
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida. Gracias, amantísimo Padre amado, por habernos permitido, Señor, una vez más acercarnos a tu presencia. Obstáculos, tropiezos, barreras, pero tu palabra es más poderosa, Señor. 6.000 años han pasado, Padre amado, y tu palabra siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Tú dijiste en Filipenses 1.6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Ese es tu día, ese es nuestro día, Padre amado, donde cumplirás todo lo que tú hiciste en el programa antes de la fundación del mundo. Cuando tú eres allá, estabas allá en la eternidad como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim. Tú desde allí empezaste la gran obra, Señor. Te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, luego hiciste el mundo visible. Y de ahí, en este mundo visible, cuando empezó el día, a contar el día, empezó el tiempo, Señor, tú nos entregaste al mundo entero, Padre amado, al pueblo de Israel, tus hijos, 7 fiestas. Ese fue tu programa completo para estos 6.000 años, 7.000 años, oh Padre amado. Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos. Oh Padre amado, es como la gotita que en la mañana está tirititando y llega el sol y desaparece. Venimos de eternidad y regresamos a eternidad, oh Padre. Y en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra y poder continuar compartiendo, Señor, estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que dejó almacenado, Señor, para un pueblo más adelante que era predestinado, que estaba, Señor, una manada pequeña, gente con percepción profética, Señor, para de esa manera cumplir, oh Padre amado, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Esa es nuestra realidad. A sabiendas de que Apocalipsis 10, 7 fue el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces permite entrar en la cena de tu palabra y continuar, Señor, lecturando, compartiendo estos mensajes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a continuar el mensaje titulado La simiente no heredará con el forro. Mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 29 de abril del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice ahora, Agar, poro, un poquito. Recuerden, ustedes no pueden quitar una palabra de allí. Y Jesús dijo en Apocalipsis al final del libro y al principio del libro, Cristo dijo, cualquiera que quitare una parte de esa palabra. Solo una palabra mal interpretada causó toda enfermedad y muerte que hayamos tenido. Bueno, si Dios, que es santo, miró para abajo y todo este caos fue causado por apenas malinterpretar un poquito una palabra y cualquier cosita contra esa palabra suprema causó todo este caos y el sufrimiento, el sangramiento y muerte de su propio hijo para reconciliar consigo esta cosa horrible. ¿Cómo vamos nosotros a entrar con algo menos que guardando toda la palabra? Bueno, usted dice, hermano Branham, eso fue en Génesis. Yo sentí eso. Bien. Pero déjenme decirles, Apocalipsis, esa es la última parte del libro. Si alguno quitare una palabra del libro de esta profecía o le añadiere una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Párrafo 32. Jesús dijo en la mitad del libro, allí están sus tres testigos nuevamente, Génesis del Nuevo Testamento y el día de hoy.
Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, él no quiso decir eso. Él estaba hablando con gente que eran teólogos, a los más refinados. Aquellos sacerdotes, sus tataratataratatarabuelos tenían que ser sacerdotes. Tergiversar una sola palabra de ella, pues era absolutamente una pena de muerte. Ellos tenían que ser apedreados por errar en una palabra, pero ellos tenían la interpretación incorrecta de ella. Por lo tanto, cuando la propia palabra, cuando Dios prometió enviar al Mesías y lo envió en los mismos pañales en que prometió que él vendría, ellos tenían un pañal diferente en donde envolverlo a él. Permítame decir esto. Así es hoy, que ellos no lo entienden. No está en el pañal de denominacionalismo o intelectualidad. Está en el pañal del poder y la resurrección y la manifestación del Cristo resucitado de la manera en que Dios lo prometió y no en los pañales de las ideas de la gente al respecto. Parágrafo 33. Ahora, Agar, por una pequeña diferencia mínima, a través de la mujer y no a través de Abraham. Abraham no quería hacerlo, pero Dios le permitió que lo hiciera porque él fue lo mismo cuando él permitió que Balaam siguiera adelante. Ahora noten, por discrepar un poquito con ella, ella dio a luz a Ismael, que fue un hombre salvaje, nunca conquistado. Él vivía por medio de su arco. Él era un hombre salvaje, aún lo es hoy. Ahora Sara, la borla o polen, Sara, la verdadera esposa de la promesa, dio a luz un hombre manso, produjo a cambio una nación prometida. Ahora, pero María, sin sexo, pero a través de una promesa, así como Abraham recibió una promesa de parte de Dios, la palabra de Dios, pero creyó en la promesa. He aquí la sierva del Señor, bien, produjo no un tallo, sino la simiente original, pues él era la palabra que Abraham creyó y que María creyó. 34. Ahora, María no era la simiente, ella simplemente era el forro a través de la simiente. Las otras dos fueron portadoras de vida, apenas la simiente natural. María misma no era la simiente, pero como fe en la palabra de Dios trajo una imagen más real de la palabra, porque Él era la palabra. Pero como el forro, el de un trigo, un grano de trigo, el forro contiene el trigo dentro de él y lo protege hasta que él pueda o esté maduro para seguir por su propia cuenta. Bien, entonces fue la propia simiente que la dejó a ella. Así como la simiente estaba en su vientre, ella no era la simiente, ella no produjo la simiente. Dios es la simiente, amén. Ahora, la sangre, entonces, mucha gente piensa que fue por sangre judía que fuimos salvos. Y algunos dijeron, bueno, nosotros tenemos derecho a través de los gentiles, por causa de Raab la ramera y Ruth la moabita, y así por el estilo. Ellos eran gentiles. Usted no tiene ningún derecho de eso en lo absoluto, ninguno de los dos. Él no era ni judío ni gentil. Amén. Párrafo 35. Él era Dios, el Logos, la palabra que salió de Dios. Cuando él empezó a procrear sobre la tierra y produjo la vida marítima, cuando el Espíritu de Dios, el Logos, la palabra de Dios, dijo, sea, y allí salió el Logos, que es la palabra. Y la palabra empezó porque todo esto estaba en el Logos, toda la palabra de Dios, toda la Biblia para cada edad. Y a medida que el Logos empezó a soplar sobre la tierra, apareció la vida marítima y así fue subiendo la vida de los aves hasta llegar a la vida animal. Y finalmente apareció algo en la representación o que se parecía a aquello que lo estaba desarrollando, procreando, Dios un hombre a la misma imagen de Dios. Aquel hombre cayó, así como la semilla tiene que caer. Y entonces Dios empezó a procrear sobre eso. Después de la caída, Él levantó a un Enoch. Él levantó a un Elías. Él levantó a un Moisés.
Él levantó a un profeta tras otro tratando de restaurar esa imagen nuevamente. Y finalmente vino nuevamente sobre la tierra la genuina imagen de Dios mismo que fue Dios, el Logos hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, aquel mismo Logos tiene una parte, él tiene una novia y el mismo Logos está, esta palabra que no puede ser adulterada, está procreando sobre las iglesias hoy, tratando de traer nuevamente la palabra a su plena manifestación. Lo cual los profetas fueron portadores de aquella simiente y las denominaciones de iglesias han sido portadoras de la simiente. Ahora noten rápidamente, pero así como el forro abraza, contiene la simiente o semilla, después la deja. Párrafo 36. Jesús era Dios. Su padre fue el gran Logos mismo y él no podía vaciarlo todo en Moisés, pues él era un profeta. Y la palabra del Señor siempre, nunca falla, viene al profeta. No hay ningún lugar, ninguna ocasión en la Biblia o desde la Biblia en que la interpretación correcta de la palabra haya venido a un teólogo. No está en las Escrituras. Nunca los fariseos, nunca los saduceos y nunca Dios levantó a un profeta de entre ninguno de ellos y tampoco los hizo en estos últimos días. Tan pronto se levantaban, todos se reunían y formaban una organización de eso y allí moría. Pero fue con un propósito que él hizo esto. Trataremos de explicarlo, si Dios nos ayuda. Noten, vean aquí cuán parecida ella, la iglesia, la simiente, llega a parecerse a la propia simiente. Párrafo 37. Ahora fíjense que cuando la semilla cae en la tierra, es la semilla original. Cuando ella brota, produce una vida. Pero ¿qué hace la vida de una semilla de trigo? Ella no produce el mismo tallo de trigo en ese mismo momento o el mismo grano de trigo. Es la vida del trigo, pero está en una etapa de portador. Y esa fue la primera reforma cuando Lutero salió de la oscuridad del caos. Ella tenía que morir. 38. Tantas veces la gente simpatiza. Oh, yo leí un libro no hace mucho sobre el Dios silencioso, presentado por algunos de estos filósofos modernos que tratan de apartarlo a uno de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios y el plan de Dios, usted puede ser zarandeado fácilmente. Pero cuando usted entiende el plan de Dios, su programa, entonces por fe usted sabe que es Dios. Y Dios identificándose a sí mismo, haciendo exactamente lo que él hizo en otros tiempos, andando, probando. Es por esa razón que Moisés no podía ser zarandeado. Él habló cara a cara con Dios y Dios le dijo, yo soy aquel que estuvo con Abraham allá en el pasado. Yo soy aquel que hizo esta promesa. Yo estaré contigo. Entonces, ¿cómo va usted a detener a ese hombre? Como dijo aquel profeta de la antigüedad, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Cuando vemos las cosas que Dios prometió en esta hora, lo vemos develarse. ¿Cómo puede usted quedarse quieto cuando ve que esa es su manera? Lo que él dijo que acontecería. Ver todas las cosas misteriosas, pero esa es exactamente la manera en que Dios dijo que sucedería. Amén. Párrafo 39. Ahora noten, ella, la portadora. Ahora, Agar vino como un tallo, y entonces vino el polen, y luego vino el forro, y después vino la simiente. Observen ahora a estos portadores. Quiero que observen primero. Ahora, el tallo no se parece en nada a la semilla, pero la vida que estaba en la semilla está en el tallo. Eso fue Lutero. Ahora, el pequeño tallo tiene muchas hojas. Salió de Lutero para Zwingli y siguió así hasta Calvino y muchos otros. Párrafo 40 por último. Ahora noten, luego cambió de posición. Observen a la naturaleza ahora formando de acuerdo con la palabra de Dios, así como el sol, muerte, sepultura y resurrección. Entonces vino el polen, eso fue Wesley. Y a través de ahí hubieron muchos polenes pequeñitos colgados de él, que en realidad se parecían como más a la semilla que a aquella hoja en el trigo o el maíz. Se parecía mucho más a ella.
Porque Wesley, con la segunda palabra de Dios levantando a su iglesia, pasó por la santificación. Ese fue su mensaje. Muy bien. Entonces, después de un tiempo, eso se desprendió y se fue al tallo nuevamente y produjo una mazorca. Pero antes de que esta mazorca saliera, hubo un forro, cubierta, cáscara. Y cualquier cultivador de trigo, cultivador de maíz, si usted busca allí y arranca esa mazorca o esa espiga de trigo, usted pensará que esa primera cosita de pequeña es ese grano de trigo. Pero ahora, ahí está la edad pentecostal. Ahora ustedes no pueden, ustedes cualquier teólogo o cualquier historiador, mejor dicho, sabe que esas son las edades, la manera en que ellas vienen. Tomen el libro de Apocalipsis, tomen las edades de la iglesia y vean si esa no es exactamente la manera en que se desarrollan. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La simiente no heredará con el forro. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 29 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. La simiente no heredará con el párrafo 41. Ahora, de Wesley salieron los peregrinos de la santidad, nazarenos y todas esas iglesitas de la santidad, mucho más cercanas a la palabra de lo que estaba la Reforma Luterana. Pero fíjense cuando Lutero se organizó. Eso simplemente dio inicio a esas hojas. Y cuando esto surgió, todo el espíritu dejó a aquella iglesia luterana, todos con la excepción del denominacional. Y los verdaderos y genuinos cristianos entraron a la santificación. Y entonces cuando la santificación se movió, los peregrinos de la santidad y demás, y todas las organizaciones de la santidad, nazarenos y así por el estilo, ella se mudó de ahí, directo a esta edad pentecostal. Y miren ahora a ese granito de trigo. Se parece un millón de veces más al trigo original que cayó en tierra que el tallo o el polen. Pero si usted se sienta y lo coloca debajo de un microscopio y abre esos forritos, ellos simplemente son portadores también. El grano aún no ha salido. Es un botoncito muy pequeñito en la parte de atrás. Con un microscopio de alta potencia usted puede ver esa tita como la punta de un alfiler. Ahí viene la simiente. Y este forro aquí, que se parece exactamente a lo verdadero, no es la cosa real. Es únicamente un vientre. 42. Como el vientre de María. María no era la simiente en la representación aquí del tallo. Ella únicamente fue una portadora de ella, como el resto. Pero siendo llamada y escogida primero por Dios mismo para este propósito, pareció más, como pensaron nuestros amigos católicos, que ella fue la madre de Dios. No, ella no fue la madre de Dios y tampoco fue la simiente de Dios. La mujer produce el óvulo, Dios produce la vida. La hemoglobina, la sangre, está en el sexo masculino. Una gallina puede poner un huevo o un ave puede poner un huevo, construir su nido en la primavera, pero si esa ave hembra no ha estado con el ave macho, no saldrá del cascarón, está muerto. Se pudrirá allí mismo en el nido. Como he dicho frecuentemente, eso es lo que sucede con las iglesias hoy en día. Se están pudriendo allí mismo en el nido. Llámese metodistas, bautistas, pentecostales y demás. Si no están en contacto con la palabra misma,
se pudrirán allí en el nido, en su organización. 43. Ahora algunos de ellos dicen entonces que los protestantes más o menos creen que fue María la que produjo el óvulo. Y así fuera, vean lo que ustedes hacen a Jehová Dios hacer. El óvulo no puede ser producido sin sensación. Así que vean, Dios hizo tanto el óvulo como el germen. Él creó ambos en el vientre de María. Y ese hombre no fue otra cosa sino Dios mismo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, Emmanuel. No simplemente un buen hombre, un profeta. Él fue un buen hombre y profeta, no un maestro, un teólogo. Oh, él puede haber sido todo eso. Él fue Dios en todos, pero por encima de todo eso, Él fue Dios mismo. La Biblia dice, nosotros somos salvos por la sangre de Dios. Dios mismo, no una tercera persona o una segunda persona. La persona, Dios mismo, el gran Jehová, hizo sombras sobre María, el Creador, y creó tanto la célula de sangre, la vida, como también el óvulo. Amén. 44. Si usted puede lograr que un judío vea eso, él sabrá quién es el Mesías. Cuando aquel Juan Ray fue sanado allá en Benton Harbor, había estado ciego por 40 años. Aquel rabí me preguntó, él dijo, yo tuve una entrevista con él, y él dijo, no se puede cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Yo dije, algunos lo hacen, pero nosotros no cortamos a Dios en tres pedazos. Yo dije, ¿usted cree en los profetas? Claro que creo en los profetas, dijo él. Yo dije, ¿de quién habló Isaías? Isaías 9:6. Un niño nos es nacido. Él dijo, pues fue del Mesías. Yo dije, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Eso lo concluyó. Yo dije, él dijo, él será Dios. Yo dije, exactamente correcto. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. 45. Allí es donde erró la unidad. Allí es donde erró la Trinidad. Ambos lados del camino. Pero el término medio está justo entre los dos. Si Dios pudiese ser su propio Padre, si Jesús fue su propio Padre, Él no podría serlo. Y si Él tuviese otro Padre aparte de Dios, y la Biblia dice que el Espíritu Santo fue su Padre, y si ellos son dos espíritus diferentes, Él fue un hijo ilegítimo. ¿Correcto? ¿Cuál fue el Padre de Él? ¿Dios o el Espíritu Santo? Diga uno y vea lo avergonzado que va a quedar. Dios fue su padre. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. 46. En Mateo 1:8, él dijo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el padre de él? Vean, ¿ven lo que quiero decir? Noten, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, de la congregación dice, Espíritu Santo es. 47. Pensé que ellos dijeron, Dios, el Padre, fue el Padre de él. Oh, teólogos, ¿dónde está el entendimiento de ustedes? Noten, habrá luz en el atardecer. Amén.
La verdadera simiente salió de María, pero no era la simiente de ella. Fue la promesa de Dios, que ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Las portadoras de vida eran las mujeres, y ahora María, la simiente mucho más parecida. Agar tuvo que recibirla de una manera pervertida. Sara, dudando del asunto, trajo apenas una simiente natural, deseo sexual. Pero María, sin ningún sexo en lo absoluto, creyó la palabra, y la palabra se hizo carne. Amén. 48, pero noten, María estando tan cercana, ella tuvo la simiente en su vientre y parecía como que sería la simiente de ella. Y así fue con los pentecostales. Voy a llegar al punto clave, pero recuerden, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, en los últimos días, los dos espíritus, no en los primeros días, fíjense, en los postreros días, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible. Espíritu pentecostal, exactamente como la cosa verdadera, tan perfecto que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Ahora, esas no son palabras mías. Eso es lo que él dijo. Ahora, más adelante, usted quizás pueda entender lo que estoy tratando de decir. Ahora, aquella simiente ciertamente parecía más, aquel forro se parecía más a la simiente, hasta más que el polen y más que el tallo. Pero ellos simplemente fueron portadores de la simiente. Vean, Lutero se organizó, el tallo murió, Wesley se organizó, el polen murió. Pentecostés se organizó, la vida murió y ahora viene la simiente. No se puede ir más allá de la simiente. Noten, a través de todos los años, cuando surge un gran movimiento, inmediatamente viene una organización detrás de ello. Cerca de 3 años es más o menos el tiempo que dura el avivamiento. Entonces, ellos lo organizan, forman una denominación. Tienen que surgir muchos de eso, como muchos de Lutero, las hojas, y muchos del polen, Wesley, y las hojas pentecostales saliendo unitarios, dualitarios, trinitarios, tetrarios, quintuarios, oh, por Dios, ¿ven? Pero noten, 20 años de Jesucristo manifestado. No ha surgido ni una sola organización, y ni surgirá. Morirá igual que todo movimiento de la lluvia tardía y todo lo demás. Este es el tiempo del fin. La simiente y no heredará con el forro, así como Ismael no heredó con Isaac. Vean aquí cuán parecida es ella, parecida lo suficiente para engañar. Lutero, el tallo. Wesley, la borla. Y María, el forro. O el vientre o pentecostés. ¿Cómo es que yo podría entrar aquí mismo en ese forro y mostrarles? A través de la edad, nunca fue tan parecido como se parece ahora. Todo es la iglesia, vean, ella. Y noten, fue ella en el principio que dudó de la promesa original. No fue Dios que desmintió su palabra. Dios no está desmintiendo su palabra hoy. Él está confirmando su palabra original. Pero Sara dijo, quizás, posiblemente, estamos esperando. Párrafo 50. Eso es lo que pasa con la gente hoy. Ustedes están intentando subir en algo que no saben en qué están subiendo. ¿Cómo pueden hacerlo a menos que sepan lo que están haciendo? ¿Están andando a ciegas? ¿Tratando de subir en algo que no saben lo que están haciendo? Ustedes caerán. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús hizo esa declaración. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Ya concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje, la simiente no heredará con el forro. Servicio realizado a Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1965. En los párrafos 51 dice: pero ahora nos encontramos en el tiempo de la simiente. Ahora la simiente contendrá. ¿Qué? Apoyo cooperará con la simiente contendiéndola. Ella fue colocada allí con ese propósito para contenerla. Porque como el sol sale a principios de la primavera sobre el trigo, observen a toda la naturaleza girar a través de la estación, girar a través del día. Todo gira exactamente a la perfección con Dios. Ahora, cuando ese sol caliente empieza a brillar sobre la semilla, ella brota. Pero el mundo tiene que estar en cierta posición para hacer que esa semilla brote de la tierra. Tiene que dar la vuelta en esta dirección y llegar a cierta posición para hacer que esa semilla brote. Tuvo que venir de esa manera para levantarla y sacarla de la edad oscura. 52. Algunas personas, este crítico que dije que escribió el libro Un Dios Silencioso, dijo: a través de todas las edades oscuras, aquellos pobres mártires murieron, ellos cayeron, aquellos cristianos, y Dios sentado en el cielo como si él no le interesara. Pues sobre de ese hombre analfabeto, ciego, ciego espiritual, si tan solo sus ojos fueron abiertos. No solo usted, que la semilla tiene que caer en la tierra para morir y podrirse antes de que pueda producir nuevamente. Y la iglesia de Pentecostés murió a través de la iglesia católica primitiva. Y simplemente vino en forma de tallo. Pero ven cómo ella está tomando forma parecida cada una a través de la edad luterana, wesleyana, pentecostal. ¿Entienden? La congregación dice amén. Párrafo 53. Ahora ella tiene que volver directo a ese ministerio original que él tuvo aquí en la tierra. Porque es la novia. Ellos son uno. Ahora, él prometió en los últimos días cómo es que estas cosas sucederían. Y las vemos sucediendo, así como todas las promesas. Malaquías 4, San Lucas 17, 30. ¡Oh, cuántas escrituras más! Sería interminable. Y, oh, voy a tener que terminar porque es tarde. Sí, muy bien. Ustedes pregúntenles a ellos. Vean si pueden conseguir. Pregúntenles a ellos. Ven. Y entonces vengan a decirme. Ahora, esperen un momento. Deseo tanto transmitirles esto. Ven, yo deseo tanto que vean esto. Miren, Jesús, noten, vean la novia. 54. Sin embargo, vemos que en esta edad en que estamos viviendo, ven, que el vientre, la organización pentecostal, lucía exactamente como la cosa real. Pero se dieron cuenta que Apocalipsis 17 llamó a la Iglesia Católica Romana la primera organización, una ramera. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que ella es la madre de prostitutas? ¿Qué es una mujer inmoral? Ahora, él dijo que esta mujer era una iglesia. ¿Qué es una ramera? Es una mujer que es infiel a su voto matrimonial. ¿Qué es una prostituta? La misma cosa, la misma palabra. Ahora, ella dio a luz. ¿Qué clase de nacimiento? No de la palabra, sino un nacimiento de organización. Aquí hay metodistas, bautistas y pentecostales, y todos ellos han adquirido las costumbres de su madre. Cualquiera mujer vil de California puede dar a luz una niña virgen, y es por eso que el primer mensaje salió, pero cuando la verdad le fue presentada a la edad de Lutero con respecto a santificación, ella no pudo aceptarla. Cuando el bautismo del Espíritu Santo fue permitido, presentando a los metodistas, ellos no pudieron aceptarlo. Y ahora, cuando el tiempo de la simiente ha producido un Pentecostés, ella no puede aceptarlo. Ella está organizada, pero ella ha sido una portadora de la simiente. Ven. Un hermano habla en otra lengua. Amén. Ahora, gracias al Señor por eso, la palabra, la simplicidad de la palabra que fue dicha. Párrafo 55. Vean, es sencillo, así como en eso. Así como observar el maíz crecer.
No se tiene que tener una gran interpretación teológica al respecto. Solo obsérvenlo. Él está muy cerca de usted todo el tiempo. Vean, él es un... Tengo que terminar. Sentí el jaloncito y le pedí a él que hiciera eso. Tenemos que terminar. Ahora, hermano, solo este comentario y entonces me iré. Miren ahora, el forro, el tallo y demás únicamente son portadores de la palabra. Ellos tuvieron parte de la palabra, ven, hasta que decayeron. Justificación, santificación, restauración de los dones en los pentecostales. Pero fíjense ahora, así como fue con Ismael, Isaac, ven, y luego hasta Jesús, ven. No fue pervertido, otro fue el original, y aquí viene la propia simiente. Ven, ahora, la iglesia ha venido de esa misma cosa, de regreso. Como una flor o cualquier otra cosa, ella bebe, jala y va. 56. Eso no quiere decir que el luterano está perdido. El luterano que rechazó santificación estaría que quiere agarrarse de algo. Vean, Israel comía maná nuevo todas las noches. Ven, noten. Pero ahora en el tiempo del fin, miren este forro aquí. Ahora fíjense en el trigo. El misterio completo de la vida está sellado dentro de ese forro. Lo vemos en Lutero brotando, lo vemos en la borla saliendo, lo vemos en el tallo. Llegamos aquí y ahora está en forma de forro, casi como en la edad pentecostal, pero el verdadero misterio está escondido dentro. Amén. Párrafo 57. Ahora recuerden. De acuerdo con Apocalipsis, el misterio completo del libro está sellado con siete sellos que los reformadores no tuvieron oportunidad de presentar las cuatro etapas de la reforma, las cuatro etapas de cuatro bestias que salieron al encuentro de los cuatro poderes del mundo. El primero que salió fue ¿cuál fue el primero que salió? Un león, para enfrentarse a la edad romana. Eso fue la palabra, la original. Él es el león de la tribu de Judá. Cristo mismo fue a enfrentarse con esa edad. ¿Cuál fue el siguiente animal que salió a enfrentar? El siguiente animal que salió para enfrentar al otro jinete. ¿Cuál fue? Vean, aquel primer jinete estaba vestido de blanco, coronado en la cabeza, más adelante así por el estilo, pero tenía un arco sin flechas. Párrafo 58. Fíjense en el segundo caballo que salió. La bestia que salió para enfrentarse con él fue el buey. Un buey es un animal de sacrificio. Ellos murieron en martirio durante la edad de oscurantismo. La tercera bestia que salió para enfrentarse con el siguiente jinete, antes de que el caballo de muerte saliera, muerte e infierno, el siguiente caballo que salió. La bestia siguiente que salió para enfrentarse al jinete de aquel día fue la bestia con el rostro de un hombre. ¿Cuántos saben eso? La edad intelectual, los reformadores, Lutero, Wesley, Calvino, Knoll, Finney, Bodie, pero entonces noten, ¿qué salió en el tiempo del fin? Un águila, lo profético nuevamente. Habrá luz en el tiempo del águila. El camino a la gloria seguramente hallarás. ¡Oh, iglesia del Dios vivo! Quisiera poder venir aquí y solo sentarme una mañana y quedarme todo el día teniendo compañerismo con ustedes acerca de estas cosas. Escuchen, ¿ustedes creen que yo no los quiero? Yo les amo, mis hermanos. Yo quisiera ir a cada organización y creer en cada uno. Pero vean, sencillamente no puede ser, casi no hay una puerta abierta para mí. Ahora mismo voy a entrar a una nación a escondidas por causa de la organización, porque ellos no quieren dejar que el ministerio, que Dios les escribió una carta a ellos en respuesta. Dije, durante 10 años he intentado ir y ustedes con un bautismo loco. Una de ellas cree que usted tiene que ser bautizado tres veces. Una vez para el Padre y una vez para el Hijo y el Espíritu Santo. Con el rostro hacia adelante, la otra dijo, no, usted tiene que ser bautizado tres veces hacia atrás. Una vez para el Hijo o una vez para el Padre y el Espíritu Santo. Y ambas están erradas.
Una dijo, él, uno es bautizado en su muerte y él se inclinó hacia adelante cuando murió. Nosotros somos bautizados en su muerte. La otra dijo, ¿quién entierra a una persona con el rostro hacia abajo? Se entierra de espaldas. Semejante tontería, separando a la gente, eso muestra que es celos, eso es de Satanás, no es de Dios. En medio de ambos lados, Dios no está en ninguno de los dos lados, pero Él está llamando de ambos lados. Salid en medio de ellos y apartaos, dice Dios, y os recibiré a mí mismo. Dios les bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado La simiente no heredará con el forro. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1965 y compartido el día de hoy, viernes 29 de septiembre del año 2023 por las redes sociales de Skype, Facebook y YouTube. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. De inmediato vamos a seguir compartiendo en esta hermosa tarde, siguiendo el orden cronológico de los mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Escogiendo una novia. Servicio también realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 29 de abril del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje Escogiendo una novia. Párrafo 1. Hay mucha gente enferma y no puedo atenderlos a todos a la vez. Ciertamente estoy contento de estar aquí nuevamente esta noche en este hermoso auditorio y entre este maravilloso grupo de gente. Y estábamos entrando hace unos momentos. La gente parada en la calle dijo que no podía entrar y yo dije, pues quizás les pueda buscar un lugar. Y no les permitieron pasar. Así que siento mucho que no tengamos suficiente lugar para ellos. Dijeron que el sótano también estaba lleno y así que sentimos eso. Pero estamos contentos de estar aquí y contentos de ver este fino grupo de ministros, los negociantes y a las delegaciones de distintas partes del país. Tuve el gran privilegio de hablar hoy en la mañana en el desayuno, lo cual ciertamente considero un honor el poder hablar ante gente tan fina. Y estaba en un tema de el forro no heredará junto con el trigo. No logré terminarlo y no fue culpa del hermano. Él trató de persuadir al gerente para que nos permitiera quedarnos un poco más, pero él no quiso. Y hermano Demos, ciertamente agradezco eso. Fue muy, muy bueno. Y a cada uno le agradezco su bondad, pero ellos simplemente no nos lo permitían. Entonces tuvimos que cortarlo. Lo abordaré en otra ocasión para terminarlo. El forro no será heredero con el trigo. ¿Lo entendieron? ¿Ustedes que estaban presentes? Espero que hubo suficiente para que se entendiera.
3. Ahora, yo sé que en esta noche también hay un panel. El hermano Branham se refiere a un panel de preguntas y respuestas con respecto al bautismo del Espíritu Santo, patrocinado por los hombres de negocio del Evangelio Completo, que fue difundido por televisión en Los Ángeles el día que se predicó este mensaje. Entonces, no quiero retenerlos aquí por tanto tiempo, que vayan a perderse eso, porque ciertamente pienso que eso fue una bendición para el pueblo pentecostal, el panel que vimos la otra noche. Ese grupo de hombres tan bueno y las respuestas tan buenas, directas, me hizo sentir muy bien al ver eso, y confío que el Señor bendiga eso esta noche, y quien sea que lo vea, que crea. Esa sería mi oración sincera. Y tantos reportes llegando hoy en el correo y por llamadas de tantos que han sido sanados en esta reunión. Me dio tanto gozo el saber eso, al ver a la gente enferma. Ese es mi ministerio. Me pongo aquí a predicar. Ustedes saben que no soy predicador. Con esta, mi gramática de Kentucky, his, hi, y todas esas palabras, modernismo de esa región. Así que no puedo decir que soy un predicador moderno de hoy. Yo no podría ocupar ese lugar porque no tengo educación, pero sí me gusta expresarles a otros lo que conozco al respecto, o lo que siento que conozco al respecto, cómo es que lo he aprendido, cómo Él trata conmigo. Él es toda mi vida, todo lo que yo pudiera esperar, y tanto más de lo que alguna vez pensé, que cuando era niño casi no esperaba tener algún amigo sobre la tierra, pero ciertamente estoy agradecido hoy por los finos amigos. Una conversación con respecto al sistema de sonido. Párrafo 5. Ahora, para entrar directamente al servicio, abramos para una lectura escritural. Siempre me gusta leer la Biblia, porque es la palabra de Dios. Yo creo eso. Y yo creo que es la palabra infalible de Dios. Y ahora, yo tengo anotadas aquí algunas escrituras y algunas notas a las cuales deseo referirme por algunos momentos, quizás por 45 minutos. Y entonces saldremos a tiempo para ver este maravilloso panel nuevamente esta noche. Y confío que Dios les siga bendiciendo. Yo sé lo que ustedes tienen que hacer. Y aún debo manejar hasta Tucson esta misma noche, ¿ven? Así que pueden imaginarse, es un viaje de 10 horas y estoy saliendo para ultramar y tengo que ponerme la vacuna contra la fiebre amarilla como prueba por la mañana con el gobierno. Así que tengo que ir allá. Tuve que posponerlo el otro día y ellos ya no van a aceptar no como respuesta. Y me falta una más contra el tétano y una contra la tifoidea, más los refuerzos. Así que estoy tan agradecido por esta oportunidad y esta reunión tan fina que tuvimos antes de la convención. Ciertamente me alegró el corazón. Ustedes son un pueblo muy fino y confío que Dios les bendiga. Y cuando sea la gran hora, aquel gran monstruo que está allá, que se dio la vuelta en Alaska hace unos días, nuevamente movió su cola hoy en la mañana ahí por Washington. Fácilmente podría dirigirse hacia acá. Y si el Espíritu Santo me dice algo definitivo, algunos de ustedes me han estado preguntando al respecto. ¿Va a acontecer aquí, hermano Branham? Ahora, yo no sé eso. Yo no sé, y hasta que sepa, esa es la verdad. Yo siempre he deseado ser honesto con ustedes. Simplemente no voy a suponer, tomando ideas o algún lo que yo crea o algo así. Cuando yo les diga, será, bueno, primero él tiene que decirme a mí y luego yo les diré a ustedes. Yo sé que el mundo entero está en una condición temblorosa. Estamos en el tiempo del fin, pero una cosa que he tratado de ser, como estaba diciendo el hermano Chaskarian hoy en la mañana, de cómo era que él pasaba por la línea de oración y recogía las tarjetas antes de que la gente llegara y las veía y se daba cuenta
si yo les decía lo que tenían escrito ahí? Ustedes saben, escriben toda clase de cosas en las tarjetas de oración. Y él simplemente quería ver si estaba correcto. Y él dijo que de centenares que él había revisado, nunca había habido una errada. Nunca habrá una errada, ¿ven? Porque mientras sea Dios, si yo llegara a proyectarme a mí mismo en el asunto, entonces allí mismo está errado para comenzar. Una niña cuyo padre está sentado aquí hoy escuchándome, vino a mí hace poco. Ella tuvo un sueño. Ella dijo, hermano Branham, ¿qué significa este sueño? Yo dije, yo no sé, hermana, tendré que averiguar si el Señor me lo dice. Entonces yo seguí y traté de averiguar con el Señor y él nunca me dijo nada al respecto. La niña volvió y dijo, bueno, ¿dónde está la interpretación de mi sueño? Yo dije, ven acá, querida, siéntate. Dije, tu padre y madre son muy buenos amigos míos, ¿ves? Y han venido desde Canadá y están jubilados y se han quedado aquí conmigo. Ellos han creído esto, lo que estoy tratando de decir. Y a sabiendas, nunca he dicho nada errado a ninguna persona en toda mi vida. Si yo pienso que sé lo que significa el sueño, pero hasta que ya mismo vea el sueño y que luego él me diga lo que significa, no puedo decírtelo, ¿ves? Si yo invento alguna cosa, puede llegar el tiempo cuando me necesites entre vida y muerte, y entonces no sabrías si creerme o no. 8. Si yo les digo algo en el nombre del Señor, es verdaderamente. Ese es quien me dijo eso. Y hasta la fecha, de todos estos años, a través y por todo el mundo, nunca ha estado errado una sola vez. Porque, y ahora ustedes saben que un ser humano no puede ser así de infalible. Te requiere el Espíritu de Dios para hacer eso. Y ahora yo tengo un mensaje por el cual yo soy responsable. Y muchas veces yo he sido considerado entre la gente, bien, quizás alguien que no se haya sentado a pensar por un momento que yo era una persona terrible, que yo no quería a la gente y que siempre la estaba hiriendo. Y eso no es así. Eso no es así. Yo amo a la gente, pero ustedes saben, el amor es correctivo. 9. Si su hijito estuviera sentado ahí afuera a media calle y usted le dijera, Junior, querido, no quiero que estés ahí, pero, y los carros zumbando a su lado y usted lo trajera a la casa y él se vuelve a salir, pues usted debiera corregirlo. Si usted lo ama, lo hará. Si usted viera a un hombre flotando en un barquito en el río hacia las cataratas, si usted supiera que ese barquito se hundiría cuando llegara a las cataratas, diría usted, Juan, quizás lo debes pensar un rato, quizás no sobrevivas. Si yo sé que no va a sobrevivir, yo casi lo voy a arrancar del barco, si puedo. Porque es el amor el que hace eso. Párrafo 10. Y ahora, en estos mensajes que yo predico, nunca trato de inyectar alguna doctrina o algo más. Eso lo hago en mi propia iglesia, pero acá afuera, entre hombres y mujeres que son de distintas denominaciones y distintas ideas, simplemente trato de exponerlo en una forma moderada y explicarlo, pero lo suficiente para que si usted es nacido del Espíritu de Dios, yo creo que usted entenderá lo que quiero decir entre hombres cristianos, metodistas, bautistas, presbiterianos y demás. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia. Servicio realizado Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 29 de abril del año 1965. Recordando que hemos también iniciado un nuevo mensaje. En los párrafos 11 dice: ahora esta noche deseo abrir en Génesis
el capítulo 24 y deseo leer comenzando con el versículo 12 del capítulo 24 de Génesis. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Párrafo 12. Y luego en el libro de Apocalipsis, aquello fue en lo primero de la Biblia, Génesis. Ahora en lo último de la Biblia, deseo leer en el capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo 9. Sabemos lo que esta escritura de Génesis, lean todo el capítulo si así lo desean. Es Dios enviando a Eliezer, o Abraham enviando a Eliezer, perdónenme, para seleccionar una esposa para Isaac. Y salió la hermosa Rebeca y fue la respuesta perfecta de la oración que acababa de hacer Eliezer, el siervo de Abraham. Ahora, en el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Párrafo 13. Ahora deseo tomar como tema para esta noche, para eso, la elección de una novia. Y esto es, si mi hermano que está grabando aquí, esto es la cinta que usted puede distribuir al público. Y ahora en esto, no significa que estoy hablando solamente a esta congregación que está aquí presente, sino que estas cintas son enviadas a todo el mundo. Son traducidas en casi un gran número de los idiomas, hasta en las tierras paganas alrededor del mundo. Les enviamos cintas gratis por medio de una sociedad de la iglesia y son traducidas allá en las selvas de África y de la India, y así estas cintas corren por todo el mundo. Ahora, escogiendo una novia. Párrafo 14. En muchas de las cosas de la vida nos es dada una opción. La misma vía de la vida es una opción. Tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino, de escoger nuestra propia manera en que queremos vivir. La educación es una opción. Podemos escoger si es que vamos a ser educados o si es que no vamos a ser educados. Esa es una opción que tenemos. El bien y el mal son opciones. Todo hombre, toda mujer, muchacho y muchacha tienen que escoger si es que van a tratar de vivir bien o no van a vivir bien. Es una opción. El escoger es una gran cosa. Su destino eterno es una opción. Y quizás en esta noche algunos de ustedes tomarán esa opción. ¿De dónde es que pasarán la eternidad antes de que termine este culto en esta noche? Habrá una ocasión que si usted le ha dado la espalda a Dios por muchas veces, habrá una ocasión cuando usted le dará la espalda por última vez. Hay una línea trazada entre la misericordia y el juicio, y es algo muy peligroso para un hombre o una mujer, muchacha o muchacho, cruzar esa línea porque no hay retorno cuando usted ha cruzado esa línea. Entonces, esta noche puede ser cuando muchos escogerán en dónde es que van a pasar la eternidad sin fin. Párrafo 15. Hay otra opción que tenemos en la vida. Es la compañera para la vida. Un joven o una señorita entrando a la vida le ha sido dado el derecho de escoger. El joven escoge, la señorita tiene el derecho de aceptar o de rechazarlo, pero aún es una opción para ambas partes. Por tanto, tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de escoger. También como cristiano, usted tiene opciones. Aquí en América, hasta ahora, usted puede escoger a cuál iglesia desea asistir. Ese es un privilegio americano de escoger a cuál iglesia desea pertenecer. Esa es una opción.
Si usted así lo desea, no tiene que ir a ninguna de ellas, pero si usted desea cambiar de la metodista a la bautista o de la católica a la protestante, etc., no hay nadie que le pueda decir o forzar a que venga a cierta iglesia. Esa es nuestra libertad. De eso se trata nuestra democracia. Todo hombre puede escoger por sí mismo la libertad de religión, y esa es una gran cosa. Que Dios nos ayude de mantenerlo así mientras podamos. Párrafo 16. Usted también tiene la opción de que cuando usted escoge a esta iglesia, en esta iglesia usted puede escoger si usted va a escoger una iglesia que le va a guiar a su destino eterno. Usted puede escoger una iglesia que tenga cierto credo, que usted piense que ese credo es exactamente lo que desea. O la otra iglesia tiene su credo. Y luego está la palabra de Dios como una opción. Usted tiene que escoger. Entre nosotros hay una ley que no está escrita, la ley de escoger. Yo creo que fue Elías en una ocasión sobre el Monte Carmelo, después del reto, en una gran hora de crisis, a la cual casi estamos por llegar ahora mismo. Y quizás sea para usted o para mí esta no misma noche que escojamos esta opción como la experiencia del Monte Carmelo. Francamente, yo pienso que está aconteciendo por todo el mundo ahora mismo. Pero pronto llegará la hora cuando usted tendrá que escoger. Sí, y ustedes, hombres de sus iglesias denominacionales, crean esto, que la hora está encima de ustedes cuando tendrán que escoger, o usted va a entrar en el Concilio Mundial, o ya no será una denominación. Ustedes tendrán que hacer eso, y esa opción viene pronto. Y también es una cosa peligrosa esperar hasta esa última hora, porque usted quizás pueda recibir algo de lo cual nunca podrá deshacerse. Ustedes saben, hay un tiempo en el que se le puede advertir. Luego, si usted cruza esa línea de advertencia, entonces queda marcado del otro lado. Marcado. Párrafo 18. Recuerden, cuando llegaba el año de jubileo y el sacerdote salía con su trompeta sonando, que todo esclavo podía salir libre, pero si alguno rechazaba aceptar su libertad, entonces tenía que ser llevado al templo a un poste y con una lesna le abrían un hueco en la oreja, y entonces él le servía a su amo para siempre. Y fue puesto en su oreja como un tipo del oír. La fe viene por el oír. Él escuchó la trompeta, pero no le quiso prestar atención. Y muchas veces hombres y mujeres escuchan la verdad de Dios y la ven vindicada y probada de que es la verdad, sin embargo no la quieren oír. ¿Hay alguna otra razón? ¿Hay otra opción que tienen aparte de encarar la verdad y los hechos? Por lo tanto, sus oídos pueden estar cerrados al Evangelio. Nunca más lo oirán. Mi sugerencia para usted es que cuando Dios le habla al corazón, usted actúe allí mismo. Amén. Elías les dio la opción de que escojan este día a quién es que van a servir. Si Dios es Dios, sírvanle. Pero si Baal es Dios, sírvanle. Párrafo 19. Ahora, al ver que todas las cosas naturales son tipo de las cosas espirituales, lo cual vimos en la lección de esta mañana, así como el sol y su naturaleza. Esa fue mi primera Biblia. Antes de que yo leyera alguna página en la Biblia, yo conocía a Dios, porque la Biblia está escrita en toda la naturaleza y cuadra con la palabra de Dios. ¿Cómo es que la muerte, el entierro y la resurrección de esta naturaleza y el sol saliendo, cruzando, poniéndose, muriendo, saliendo nuevamente, tantas cosas donde podríamos tipificar a Dios en la naturaleza que tenemos que pasar por alto por razón de este mensaje? Párrafo 20 por último. Ahora, si lo espiritual o si lo natural es un tipo de lo espiritual, entonces el escoger una novia en lo natural es un tipo de escoger una novia en lo espiritual. Ahora, es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa, un hombre, porque los votos son hasta que la muerte nos separe. Así es como lo debemos mantener.
Y ese voto se toma ante Dios, que solo la muerte los ha de separar. Y yo pienso que debemos, un hombre que está en sus cabales, que esté planeando para el futuro, que debe escoger a esa esposa con mucho cuidado, tenga cuidado de lo que está haciendo. Y una mujer escogiendo a un esposo o aceptando la opción de un esposo debe tener mucho cuidado con lo que está haciendo y especialmente en estos días. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos este gran privilegio de seguir conociendo este glorioso mensaje y estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 29 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, Menciona amiga, el hermano. Continuamos con la Continuamos con la lectura del lectura. mensaje Escogiendo una novia. Párrafo 21. Yo pienso que hoy en día la razón de que hayan tantos casos de divorcio aquí en América, le ganamos a todo el mundo en casos de divorcio. Le ganamos a todo el mundo. Aquí en esta nación hay más divorcios que en cualquier otra parte. Y se supone que es, y piensan que de ella como que es una nación cristiana. Qué reproche nuestras cortes de divorcio. Yo pienso que la razón de eso es porque el hombre se ha apartado de Dios y las mujeres se han apartado de Dios. Y hallamos que si un hombre orara y si la mujer orara al respecto, no solamente fijarse en un hermoso par de ojos o unos hombros grandes y fuertes o cosas como esas o algún otro afecto mundano, pero que primeramente se dirigieran a Dios y dijeran, Dios, ¿es este tu plan? 22. Yo pienso que hoy en día hay tanto engaño, así como en la escuela. Cuando pasan los niños por la mañana, muchos de los niños en la vecindad, mis amigos, pasan y dicen, hermano Branham, ¿orará usted por nosotros? Hoy tenemos una prueba. He estudiado toda la noche y no parece que lo puedo entender bien. Ore por mí. Yo pienso que cualquier niño de la escuela, si él y los padres en la mesa por la mañana, si se dijeran, mamá, Juan tiene una prueba hoy. Oremos por él ahora. Yo pienso que con eso lograrían más que todo lo que pudieran hacer de alguna otra manera. O asomarse sobre el papel de otra persona y copiar. Yo pienso que si se pararan firmes y oraran al respecto, si estudiáramos lo que estamos haciendo cuando vamos a casarnos, cuando escogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiáramos, un hombre debe orar seriamente, porque él podría echar a perder su vida entera. Recuerden, el voto es hasta que la muerte nos separe, y él podría arruinar su vida al escoger mal. Pero si él sabe que está escogiendo mal y que se está casando con una mujer que no es digna de ser su esposa, y de todas maneras lo hace, entonces la culpa es suya. Si como mujer usted toma un esposo y usted sabe que no es digno de ser su esposo, entonces esa es culpa suya, cuando usted ya sabe cuál es el bien y el mal. Así que usted no debe de hacerlo hasta haberse rendido totalmente en oración. Lo mismo se aplica al escoger una iglesia. Ahora, usted debe orar por la iglesia donde esté adorando. Recuerden, las iglesias tienen espíritus. Ahora, yo no deseo ser crítico, pero me doy cuenta que ya soy un anciano y algún día tengo que partir. Y tengo que dar razón en el día del juicio por lo que digo esta noche o en cualquier otro tiempo. Yo, por lo tanto, tengo que ser lo más sincero y estar plenamente convencido. Pero entre usted en una iglesia, y si usted se
pero entre usted en una iglesia y si usted se fija en el comportamiento de esa iglesia, fíjese un poco en el pastor y hallará por lo regular que la iglesia se porta igual que el pastor. A veces me pongo a pensar si no es que recibimos el Espíritu el uno del otro en vez del Espíritu Santo. Uno llega a cierto lugar donde el pastor es muy radical y portándose así, hallará que la congregación es igual. Yo los podría llevar a una iglesia donde he visto al pastor pararse, donde mueven la cabeza de cierta manera. Si se fijan en la congregación, ellos hacen lo mismo. Un pastor que se traga cualquier cosa, por lo regular la iglesia hace lo mismo. Entonces, si yo estuviera escogiendo una iglesia, yo escogería una genuina iglesia bíblica, fundamental, del evangelio completo. Si yo estuviera escogiendo una en donde poner mi familia. 25, escoger. Yo miré. Los muchachos, el hijo y el yerno del hermano Chakarian, me llevaron el otro día para orar por un joven, un cantante, un joven maravilloso, que acaba de regresar, Fred Bakker. Ese era su nombre, acaba de regresar de un viaje. Y me llamaron para decirme que Fred se estaba muriendo. Y luego, antes de que yo pudiera entrar a la casa, llegó otro mensaje. Quizás ya esté muerto ahora mismo. Y dijeron que sufrió una hemorragia en el cerebro y estaba paralizado y se estaba muriendo. Y su esposa deseaba que yo orara por él. Y yo pensé, si trato de llegar por avión, él estará muerto antes de que yo llegue. Y quizás ya esté muerto ahora mismo. Entonces, llamé rápidamente y hablé por teléfono con la hermanita. Y logramos conectar el teléfono al oído de Fred. Él no podía tragar. Le estaban haciendo tragar artificialmente. Y cuando oramos por él, él dijo, les hizo seria para que le quitaran aquello de la garganta. Les hizo señas para que le quitaran aquello de la garganta. Él podía tragar. Los médicos no lo creían. Lo sacaron. Y él sí podía tragar. Al otro día ya se sentaba. Una iglesia escogiendo una iglesia. 26. Hace poco recibimos una llamada telefónica esta mañana. Un miembro de mi iglesia, que en realidad es una mujer bautista de Louisville, murió temprano esta mañana. Y mi iglesia, allá en casa, un verdadero grupo de hombres consagrados, se reunieron y fueron a verla antes de que el director de la funeraria la embalsamara. Se pararon alrededor y oraron por ella hasta que la vida volvió a ella y está viviendo esta noche. Los ancianos de mi iglesia. ¿Por qué? Ellos han sido instruidos a creer que todo es posible al venir ante Dios con sinceridad. Así que usted tiene que escoger correctamente. 27. Nuevamente, la clase de mujer que un hombre escoge reflejará su ambición y su carácter. Si un hombre escoge la mujer errada, eso refleja su carácter. Y a lo que él se liga, muestra claramente lo que está en él. Una mujer refleja lo que está en el hombre. Cuando él la escoge para esposa, eso muestra lo que está en él. No importa lo que él diga por afuera, fíjese con quién se casa. Yo voy a la oficina de un hombre y él dice que es cristiano, con fotografías vulgares en las paredes, con esa música mundana tocando. A mí no me importa lo que él diga. Yo no creo su testimonio, porque su espíritu se está alimentando con esas cosas del mundo. ¿Qué diría usted si él se casara con una corista? ¿O qué si él se casara con una reina del sexo? ¿O una bella riqueta moderna? Eso refleja.
Eso muestra lo que él tiene en la mente de lo que será su futuro hogar, porque él la tomó a ella para criar a sus hijos, y lo que ella es, así criará a esos hijos. Así es que refleja lo que está en el hombre. Un hombre que toma a tal mujer muestra lo que él está pensando del futuro. ¿Podría usted imaginarse a un cristiano haciendo tal cosa? No, señor, yo no podría. Un verdadero cristiano no andará buscando tales reinas de belleza y coristas y reinas del sexo. Él buscará el carácter cristiano. 28. Ahora, no se puede tener todo. Pudiera haber una muchacha muy bonita y la otra muchacha quizás sea su estatura, se ve mejor que la de esta, y usted quizás tenga que sacrificar una cosa por otra. Pero si ella no tiene la estatura de una dama, de una mujer, y ella, no importa si es bonita o no, conviene más que usted se fije en su carácter, ya sea bonita o no. Ahora, porque es menester que si un cristiano va a escoger una esposa, él debe escoger una mujer genuinamente nacida de nuevo, a pesar de cómo se mire. Es lo que ella es, lo que la hace. Y también eso refleja su propio carácter piadoso y refleja lo que está en su mente y lo que habrá en el futuro para su familia, siendo criada por tal mujer, para los planes futuros para su hogar. Si él se casa con una de estas riquetas modernas, reinas del sexo, ¿qué puede esperar? ¿Qué clase de hogar podría esperar tener ese hombre? Si él se casa con una muchacha que no tiene suficiente moral para quedarse en casa y cuidar de la casa, pero quiere trabajar en la oficina de otro, ¿qué clase de ama de casa sería? Tendrán niñeras para los niños y todo lo demás. Es la verdad. 29. Ahora, no estoy muy inclinado a esta onda moderna de las mujeres trabajando. Cuando yo vi a estas mujeres vestidas en uniforme, corriendo toda esta ciudad en motocicletas como policías, es una desgracia para cualquier ciudad que permita a una mujer hacer eso, con tantos hombres desempleados. Eso muestra el pensamiento moderno de nuestra ciudad. Muestra la degradación. No tenemos que tener esas mujeres haciendo eso. Ellas no tienen ningún negocio haciendo eso. Cuando Dios le dio al hombre una esposa, le dio lo mejor que le pudo dar aparte de la salvación. Pero cuando una de ellas intenta tomar el lugar del hombre, entonces ella es la peor cosa que él pudiera tener. Ahora, eso es correcto. Ahora podemos ver la aplicación espiritual. Yo sé que eso es malo. Ustedes piensan que es malo, pero es la verdad. No nos importa cuán malo sea, tenemos que encarar la realidad. Eso es lo que enseña la Biblia. 30. Ahora, aquí vemos claramente el plan espiritual que Dios tiene para su futuro hogar con su futura novia. Si un hombre se casa con una reina del sexo, se puede ver lo que está buscando para el futuro. Si un hombre se casa con una mujer que no se queda en la casa, se puede ver lo que él está buscando para el futuro. Y yo, en una ocasión, esto suena terrible, y es que siento decirlo, y yo normalmente sí siento decir algo, debo decirlo, y normalmente es la dirección de Dios. Yo solía ir a comprar ganado con el ganadero con el que trabajaba, y yo noté que este anciano siempre miraba directamente en la cara a la vaca antes de ofrecer algún precio. Luego él le movía la cabeza y la miraba por ambos lados. Yo lo seguía, lo observaba, y él la miraba de arriba para abajo. Y si ella se veía bien de estatura, luego él la miraba en la cara y a veces meneaba la cabeza y se retiraba. Yo dije, Jet, quiero hacerle una pregunta. Él dijo, di pues, Bill. Y yo dije, bueno, ¿por qué es que usted siempre le mira la cara a la vaca? Dije,
se ve bien, una vaca bien pesada. Él dijo, quiero decirte, muchacho, tú tienes mucho que aprender. Y lo comprendí después de que él me respondió. Dijo, no importa cómo esté formada, puede ser que sea pura carne hasta las patas, pero si ella tiene esa mirada extraña en la cara, nunca la compres. Yo dije, ¿por qué, Jess? Bueno, dijo, lo primero es, dijo, que nunca se quedará quieta. Y dijo, lo siguiente es que nunca será mamá para su becerrito. Y dijo, por ahora la tienen encerrada, por eso está gorda. Si la sueltas con esa mirada extraña, ella correrá hasta morir. Y yo dije, ¿sabe usted? Yo he aprendido algo. Yo creo que eso también se aplica a las mujeres. Esa mirada extraña de Riqueta, conviene que te apartes de ella, muchacho. Toda esa cosa azul por encima de los ojos. Yo no desearía eso. Yo no creo que eso sea apropiado para un cristiano. No importa cuánto dice la televisión y el periódico que eso es hermoso. Es la Es la cosa cosa más más horrible horrible y y espantosa espantosa que he que he visto visto en en toda mi toda mi vida. vida. Dios le Dios le bendiga, mis bendiga, mis hermanos. hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Día 29 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice, cuando vi eso por primera vez aquí mismo en la cafetería Clifton una mañana en un desayuno, vi a alguna de esas señoritas ahí. El hermano Arkhambrid y yo acabábamos de entrar. Y él se había ido por la planta baja y yo miré y esa muchacha entró. Y yo pensé, pues no sé. Nunca antes había visto eso. Era alguna clase de... Oh, parecía estar gangrenado. Ustedes saben, como algo muy raro. No estoy diciendo eso para ser chistoso. Lo estoy diciendo para... Ustedes saben, yo he visto la lepra. Yo soy un misionero. Yo he visto a toda clase de rarezas. Ustedes saben de cómo las enfermedades. Y yo iba a presentarme a la señorita y decirle, yo soy un ministro. Yo oro por los enfermos. Desearía que yo orara por usted. Y yo nunca había visto algo semejante. Y ahí venían dos o tres más entrando. Y yo me hice a un lado y esperé. Y luego vino el hermano Arkhambrid. Y yo dije, hermano Arkhambrid, puede ser que él esté presente. Y yo dije, ¿qué tiene esa mujer? Y él dijo, esa es pintura. Y dije, pues, oh, hermano. Yo pensaba que la deberían de tener en cuarentena en algún lugar, ustedes saben, para evitar de todas las demás mujeres que contagiaran. Párrafo 32. Pero ustedes saben, uno tiene que hacer planes y fijarse bien y orar cuando uno está escogiendo. Porque vemos por medio de esto la palabra de promesa que ella, la novia de un hombre, habrá de escoger, va a reflejar su carácter. Eso refleja lo que está en él. Ahora, ¿podrían imaginarse ustedes a un hombre lleno del Espíritu Santo que tomara algo como eso como esposa? Hermanos, yo simplemente no lo puedo ver. Ahora, quizás yo sea un anciano excéntrico, pero ustedes saben, yo no puedo entender eso. Ven, noten por qué. Eso va a reflejar lo que está en él. Ella le va a ayudar a él a formar su futuro hogar. Entonces ahora mientras cambiamos nuevamente por un momento al lado espiritual, y cuando ustedes vean a una iglesia que está en el mundo, que actúa como el mundo, anticipando en el mundo, participando del mundo, considerando los mandamientos de Dios como si Él nunca los hubiese escrito, entonces pueden imaginarse que Cristo no va a tomar una novia como esa. ¿Podrían imaginarse ustedes que Él tomará a la iglesia moderna de hoy como novia? No, mi señor, difícilmente puedo ver eso, no. Ahora recuerde, un hombre y su esposa son uno. ¿Se uniría usted a una persona como esa? Si lo hiciera, ciertamente defraudaría la fe que yo tuviera en usted. 33. Y luego, ¿qué tal Dios uniéndose a algo como eso? Una
común prostituta denominacional. Piensan que lo haría, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Él nunca lo haría. Ella debe tener el carácter de él en ella. La verdadera y real iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que estaba en Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. Y si Jesús solo hacía lo que le agradaba a Dios, cumplió su palabra y manifestó su palabra, su novia tendrá que ser de la misma clase de carácter. Ella de ninguna manera podría ser una denominación, porque entonces no importa cuánto uno quiera decir. No, ella es controlada por una directiva en algún lugar que le dice qué hacer y qué no puede hacer. Y muchas veces un millón de millas lejos de la palabra verdadera. 34. Es una lástima que nos hayamos apartado del verdadero guía que Dios nos dejó para guiar a la iglesia. Él nunca envió presbíteros estatales. Él nunca envió obispos, cardenales, sacerdotes, papas. Él envió al Espíritu Santo para la iglesia, para guiar a la iglesia. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, os revelará estas cosas que os he dicho, las traerá a vuestra memoria y os mostrará las cosas que están por venir. El Espíritu Santo habría de hacer eso. Ahora, la iglesia moderna odia eso, no le gusta. Entonces, ¿cómo podría ella ser la novia de Cristo? La gente de hoy en día, al escoger una denominación moderna, eso solo refleja su pobre entendimiento de la palabra. No es mi intención herir, pero es mi intención hacer que esto penetre lo suficiente para que lo consideren. Párrafo 35. Yo he casado a muchas parejas, pero siempre me recuerdo de Cristo y su novia. Uno de los matrimonios que efectué hace algún tiempo fue algo sobresaliente en mi vida. Ya hace algunos años, cuando yo era un ministro joven, mi hermano trabajaba en la WPA. No sé si alguien aún se acuerda de eso o no. Cualquiera que fuera de mi edad. Y ese era un proyecto del gobierno y mi hermano trabajaba como a 30 millas, 48 kilómetros. Estaban escarbando unos lagos, un proyecto para la conservación. Y había un muchacho que trabajaba ya con él, que era de Indianápolis, como a 100 millas, 160 kilómetros, arriba de Jeffersonville, donde vivo o donde vivía. Y había un, él le dijo a mi hermano un día, dijo, no, me voy a casar cuando tenga suficiente dinero para pagarle al ministro. Dijo, tengo lo suficiente para obtener la licencia, pero dijo, no tengo lo suficiente para pagar al ministro. Doug dijo, pues mi hermano es un ministro y quizás él los pueda casar. Él dijo, él nunca le cobra a la gente por cosas como esas. Él dijo, le pregunta si nos puede casar. Párrafo 36. Bueno, esa noche mi hermano me preguntó y yo dije, si ninguno de los dos ha estado casado antes y todo está bien. Él dijo, bueno, ¿qué le iba a preguntar? Y yo dije, si así es, dile que venga. Entonces, cuando llegó el sábado y vino el muchacho, siempre ha sido una cosa tremenda para mí poder recordar esto. Era una tarde lluviosa y llegó a la casa un viejo carro Chevrolet que tenía los faros amarrados con alambre. Era poco tiempo después de haber perdido a mi esposa y yo estaba viviendo en dos cuartitos. Y Doug estaba ahí conmigo esperándolos. Y el joven se bajó del carro y él ciertamente no parecía ser un novio a mí, ni a nadie, me supongo. Sin embargo, yo podía comprar un buen par de zapatos por $1.50 y él traía puesto unos zapatos que estaban muy acabados y sus pantalones estaban muy flojos. Y traía puesta una de estas chamarras de piel. Yo no creo que algunos de ustedes ancianos se acuerden. Parecía que la había pasado por la lavadora, pero sin enjuagarla, y estaba toda rayada y amarrada de esta manera, de la esquina. 37. Y una señorita se bajó por el otro lado con uno de esos vestidos de cuadritos.
Yo no sé. Cometí un error en una ocasión al decir el nombre de ese tipo de tela. Gingham. Gingham. Creo que le dicen. Y así era. Y así que era un. Lo dije mal otra vez. Siempre lo hago. Y yo dije, ella se bajó del carro y subieron los escalones. Y cuando entraron, la pobrecita, ella. Me supongo que apenas casi todo lo que traía puesto era la falda. Casi no traía zapatos. Se había venido desde Indianápolis pidiendo aventón. El cabello lo tenía largo por la espalda y trenzado. Parecía muy joven. Y yo le dije, ¿tienes suficiente edad como para casarte? Ella dijo, sí, señor. Y dijo, tengo el permiso firmado por mi padre y mi madre. Dijo, tuve que mostrarlo aquí en la corte para obtener la licencia. Y yo dije, muy bien. Dije, desearía hablar con ustedes un poco antes de efectuar este matrimonio. Ellos se sentaron. El joven miraba por todo el cuarto. Le hacía mucha falta un corte de pelo. Y él seguía mirando por todo el cuarto. No me estaba escuchando. Y yo dije, hijo, quiero que escuche lo que estoy diciendo. Dijo, sí, señor. Y dijo, ¿amas a tu muchacha? Perdón, ¿amas a esta muchacha? Y él dijo, sí, señor, la amo. Dijo, ¿lo amas tú a él? Sí, señor, lo amo. Dije, ¿ahora tienes un lugar a donde llevarle después de que estén casados? Dijo, sí, señor. Y yo dije, muy bien. Ahora, dije, quiero hacerte esta pregunta. Entiendo que estás trabajando acá en este proyecto de la WPA. Y él dijo, sí, señor. Esa era como $12 a la semana. Y dije, ¿piensas que puedes proveerle a ella? Él dijo, haré todo lo que pueda. Y yo dije, bueno, eso está bien. Y dije, ahora, hermana, ¿qué tal si él no tiene? ¿Qué tal si él pierde este trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar a mamá y a papá? Ella dijo, no, señor, me voy a quedar con él. Y yo dije, ¿qué tal si tienen 3 o 4 hijos y no tienen nada que darles de comer y no tienen trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a despachar? Él dijo, no, señor, me esforzaré. De alguna manera saldremos adelante. Me sentí muy pequeño y me fijé que él en realidad la amaba y ellos se amaban el uno al otro. Párrafo 38. Yo los casé y luego me puse a pensar, ¿a dónde es que la habrá llevado? A los cuantos días le pregunté a mi hermano Doug, ¿dónde es? Dijo, ve allá a Ney Albany, una pequeña ciudad más abajo de nosotros, y allá al lado del río, donde yo tenía algo de hojalata colocada, a donde iba cada día cuando era inspector de las líneas, así como los demás hombres descansaban y contaban chistes y cosas. Yo me subía a la camioneta e iba al río y oraba durante eso, y leía mi Biblia debajo de un gran pedazo de hojalata donde antes era una fundición de hierro. Allá hay varios vagones de ferrocarril. Y este hombre había ido allá y tomó uno de esos vagones y le había abierto una puerta. Y había tomado periódico y un oso, Takenbunko. ¿Cuántos saben lo que es un Takenbunko? Entonces aquí no hay nadie de Kentucky. Se forma al tomar un pedazo de cartón y meterle una tachuela o algún palito y luego empujarlo en él. Ese es un Takenbunko. Párrafo 39. Entonces los habían puesto por todo eso. Y él había ido a la fundición y se encontró algo de material e hizo unos escalones para subir. Y se consiguió unas cajas y con eso, y con esas tuvo una mesa. Y un día yo pensé, iré allá para ver cómo les va. Cuando unos 6 meses antes yo había casado a la hija de B. Koenig, al hijo de E.T. Silver, E.B. Koenig, es uno de los hombres más ricos en todo el río Ohio. Él tiene grandes fábricas donde fabrican cosas prefabricadas y otras cosas.
Childers, es la compañía de grava y arena. Y los hijos de millonarios. Y yo los había casado. Y fue a un lugar y lo ensayamos por unas 2 semanas. Y entraban por un kiosco y se hincaban sobre un cojín y toda la pompa y cosas por donde tuve que pasar. Tuve que pasar por todo eso para casar a esa pareja. Y cuando salieron, pues estaban, esta otra pareja simplemente se paró ahí en ese cuartito donde teníamos un sofá y una cama plegable, pero ambas parejas fueron casadas con la misma ceremonia. Para 40, por último. Luego un día pensé que iría a visitar a esta pareja rica. Ellos no tenían que trabajar, sus padres eran millonarios. Les edificaron una casa fina, francamente, este. EW tiene allá sobre la lona, perdón, sobre la loma. Las perillas de las puertas son de 14 quilates en su gran palacio, así que pueden imaginarse en qué clase de hogar vivían. Ellos no tenían que trabajar. Cada año les daban un Cadillac fino y eran hijos únicos y tenían todo lo que deseaban. Cuando llegué un día, ahora, ¿cómo fue que los conocí? Uno de sus amigos era un buen amigo mío y todos hicimos amistad. Y así es como fue que los conocí cuando ellos pidieron que los casara. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina. En los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Escogiendo una novia. Párrafo 41. Entonces lo fui a visitar y llegué afuera en mi antiguo Ford y me bajé y subí los escalones y me acerqué un poco más de la cuenta y los pude escuchar. Y en verdad estaban discutiendo. Estaban celosos el uno del otro. Habían ido a un baile. Ella era una muchacha muy bonita y era una de estas reinas de belleza. Se ganó muchos premios en esa región. Y se había ganado algunos carros y cosas por ser reina de belleza. Y los miré, y uno estaba sentado en una esquina y el otro en la otra, discutiendo sobre un muchacho con quien ella había bailado, o de alguna muchacha o algo. Cuando yo llegué, brincaron rápidamente de ambos extremos y se tomaron de las manos y vinieron caminando hacia la puerta. Dijeron, pues, hola, hermano Branham, ¿cómo le ha ido? Yo dije, muy bien, ¿y a ustedes cómo les ha ido? Y dijo, y, oh, dijo él, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad, querida? Y ella dijo, sí, querido, ven. Ahora, ven, están aparentando algo que no es real. Ahora, usted no se puede calentar con fuego pintado, como algunas de estas iglesias que se esfuerzan por pintar Pentecostés como algo que ocurrió hace 1000 años o 2000 años. Usted no se puede calentar con fuego pintado. Pentecostés es igual de real hoy como fue entonces. ¿Ven? El fuego aún está cayendo. No es un fuego pintado, es un fuego real. Así que ahí estaban, ¿ven? Yo no desearía vivir así. Bueno, pensé yo aplazar la barranca y allá por el río, allá es donde está la otra pareja. Yo pensé que un sábado por la tarde iría allá y ver cómo les iba a ellos. Entonces yo estaba sucio de la cara y con pantalones sucios y con mis herramientas y pensé que los sorprendería a ellos. Y pasé por ahí como que iba buscando aisladores que habían sido rotos por los rayos o algo. Mientras caminaba al lado de las líneas telefónicas, los cables eléctricos al lado del río. Y el viejo Chevrolet estaba enfrente, como un año después de que los había casado, y había la puerta estaba abierta.
y los podía oír hablando. Ahora, esto suena como un hipócrita, pero me acerqué lo suficiente para escuchar y averiguar lo que estaban diciendo. Me quedé parado allí y simplemente quería saber por mí mismo. Me gusta averiguar y estar seguro de lo que estoy diciendo. Así es como hago con respecto a la palabra de Dios. ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Guarda él su palabra o no guarda él su palabra? Si él no guarda su palabra, entonces no es Dios, ¿ven? Si él guarda su palabra, entonces es Dios, ¿ven? 44. Entonces yo quería saber cómo les iba a ellos. Y me deslicé por un rato, por un lado, muy quedito, y lo escuché a él decir, bueno, querida, tenía tantos deseos de conseguirte eso. Ella dijo, mira, querido, dijo, este vestido está bien, dijo, pues este está bien, dijo, agradezco eso, pero ves, me deslicé para poder mirar por la abertura, donde la puerta estaba abierta ahí en el vagón, y ahí estaba él sentado, y ella sentada en su regazo, y su brazo alrededor de ella, y ella con el brazo alrededor de él, y él tenía uno de esos sombreros viejos, que lo había agujerado y había hundido la parte de arriba. Y ahí había vaciado su paga. La estaba dividiendo ahí en la mesa. Dijo, tanto para comestibles, tanto para el seguro y tanto para el carro. Y no podían hacer que cuadraran las cuentas. Y lo que pasaba era que él había visto un vestido en una vitrina y lo había estado mirando por unas 2 semanas. Y costaba $1.00. Él quería comprarlo. Dijo, pues querida, se te vería tan bonito. Y ella dijo, pero querido, yo tengo un vestido. Yo en realidad no lo necesito. ¿Ven? Y esa reina. 45. Y yo me hice para atrás. Y luego me asomé. Podía ver la punta del techo de la otra casa. Y me detuve ahí y observé por unos momentos. Pensé, ¿quién es el hombre rico? Pensé, sí, Bill Branham, si tuvieras que escoger, ¿a dónde irías? ¿Por mí? Yo no escogería aquello bonito allá sobre la loma, pero tomaría este carácter acá abajo como una verdadera ama de casa, alguien que me amara y se quedara a mi lado, alguien que hiciera el esfuerzo por formar un hogar sin sangrarlo a uno por completo, para adquirir cosas finas. Alguien que estuviera con uno, una parte de uno. Eso siempre lo he tenido presente, de cómo fue aquello. Uno escogió una muchacha bonita, el otro escogió carácter. Ahora, esa es la única manera en que uno puede escoger. Primero, busque carácter. Y luego, si usted la ama, bien. Noten, el primer Adán de Dios no tuvo de dónde escoger en cuanto a su esposa. No le tocó escoger. Dios simplemente le hizo una. Y a él no le tocó escogerla. Y hallamos que ella lo desvió a él de la palabra de Dios. A él no le tocó orar al respecto. Él no fue como usted y yo. No le tocó escoger. Y a la vez, al hacer eso, ella lo sacó de su posición correcta de ser hijo de Dios y lo hizo al mostrarle una forma más moderna de vivir. Algo que en realidad no deberían haber hecho, pero su carácter mostró que ella estaba errada. Sus motivos y sus objetivos estaban errados y lo persuadió a él por medio de su razonamiento que la nueva vida moderna que ella había hallado, la cual era contraria a la palabra de Dios, era una mejor forma de vivir. 47. ¿Y cuántas mujeres hoy, e igualmente los hombres, pueden apartar de Dios a una buena mujer o pueden apartar de Dios a un buen hombre al tratar de decirle que esta religión, ustedes muchachos pentecostales, esa religión, dicen, oh, es anticuada, es de antaño? No crean eso. Le conviene orar mucho antes de casarse con esa muchacha.
No importa cuán bella sea, lo mismo para un hombre. Ella lo persuadió a que se saliera de la voluntad de Dios y causó que hiciera algo que no debía haber hecho. Y por medio de eso causó muerte para toda la raza humana. Por eso es que la Biblia le prohíbe a ella que enseñe, que predique o que maneje la palabra de Dios de cualquier forma. Yo sé, hermana, muchas de ustedes dicen, el Señor me llamó a predicar. Yo no voy a discutir con ustedes, pero les voy a decir que la palabra dice que no lo hagan. Ella no enseñará ni usurpará autoridad, más bien estará en silencio. Bueno, dice usted, el Señor me dijo que lo hiciera. Yo no dudo eso en lo absoluto. ¿Escucharon mi mensaje la otra noche con respecto a Balaán? Balaán obtuvo la primera y directa decisión de Dios. No lo hagas. Pero él siguió insistiendo hasta que por fin Dios le dijo que fuera y lo hiciera. ¿Es posible que Dios le permita a usted predicar? Yo no digo que no, pero no es de acuerdo a su palabra y plan original, porque ella debe estar sujeta, como también la ley lo dice, ¿cierto? Por lo tanto, ella no debe hacerlo. 48. Ahora, noten nuevamente cómo es que la novia natural tipifica al espiritual. La palabra dice que ella fue hecha para el hombre y no que el hombre fue hecho para ella. Ahora, voy a hablar en unos momentos sobre la novia de Cristo, pero estoy tratando de mostrarles la base. La mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Por eso fue que bajo las leyes antiguas se permitía la poligamia. Fíjense en David, allá con 500 esposas. Y la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, con 500 esposas, y Salomón con 1000. Pero ninguna de esas mujeres podía tener otro esposo. 49. Obtengan mi cinta sobre casamiento y divorcio, que allá sobre la montaña en Tucson, no hace mucho yo estaba allá orando al respecto. Despidieron a las escuelas para observar la columna de fuego dando vueltas al cerro y formando un embudo, para atrás y para adelante, para arriba y para abajo. Personas presentes aquí lo saben, estaban allá y lo vieron. Y cuando él me dijo la verdad de este asunto de casamiento y divorcio, si hay una idea yendo hacia acá y otra yendo hacia allá, tiene que haber una verdad en alguna parte. Y después de esos 7 sellos, él mostró cuál era la verdad al respecto. 50. Ahora noten, ella no podía tener sino un solo esposo, porque la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Todas esas 500 mujeres simplemente formaban la esposa de David. Y era un tipo. Cuando Cristo se siente sobre el trono en el milenio, su novia no será una sola persona, pero será formada de millares y millares, la novia, todos en una. Y David tenía muchas esposas en lo individual, pero solo todas juntas formaban su esposa, así como todo el cuerpo de creyentes es la novia de Cristo. Porque es ella la mujer, él era el hombre. Ahora, nosotros fuimos hechos para Cristo. Cristo no fue hecho para nosotros. Eso es lo que tratamos de lograr hoy en día en nuestros libros de texto. Tratamos de hacer que la palabra, la cual es Cristo, cuadre con nosotros en vez de hacer que nosotros cuadremos con la palabra. Esa es la diferencia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 29 de abril del año 1965. En los párrafos 51 para continuar dice: cuando un hombre escoge a cierta muchacha de una familia, él no debe basarse en la belleza,
por cuanto la belleza es engañosa y la belleza, belleza moderna, mundana, es del diablo. Oh, puedo escuchar a alguien por allí decir: tenga cuidado, predicador. Yo digo que estas cosas aquí en esta tierra a las cuales les dicen bellas son absolutamente del diablo. Se los probaré. Entonces, a la luz de esta declaración, escudriñemos la santa palabra de Dios para ver si es correcto o no. Y algunos de ustedes, mujeres, quieren ser tan hermosas. Vean de dónde viene. En el principio hallamos que Satanás era tan hermoso que hasta engañó ángeles. Y él era el ángel más bello de todos. Eso muestra que proviene del diablo. Proverbios dice, Salomón dijo, vana es la hermosura. Correcto. El pecado es hermoso, ciertamente. Así es atractivo. 52. Quiero preguntarles y decirles algo. Y quiero que noten en unos momentos, de todas las especies en el mundo, aves, animales, hallamos que en la vida animal, en todos menos la humana, es el macho el hermoso y no la hembra. ¿Por qué es así? Fíjense en el venado, el hermoso macho con sus cuernos y la hembrita humilde. Fíjense en la gallina. La gallinita moteado y el hermoso gallo con sus plumas. No hay nada, ninguna hembra aparte de la mujer que pueda ser inmoral. A los animales les decimos perra y puerca, pero moralmente tiene más moral que la mitad de las estrellas de cine que hay acá. Ellos no pueden ser nada más sino morales. 53. Y la mujer fue la que fue cambiada para la perversión. Correcto. ¿Pueden ver a dónde la lleva la belleza? Ahora, por eso es que hallamos que hoy en día va en aumento la belleza en las mujeres. Veamos, por ejemplo, a Pearl Brain. En alguna ocasión han visto su fotografía, supuestamente la más bella de América, ¿eh? Cualquier muchacha de cualquier escuela la dejaría en último lugar. ¿Saben ustedes que así debe ser? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que así es como va a ser? ¿Saben ustedes que en el principio la caída fue producida por mujeres? Y la caída en el fin será igual. Las mujeres llegando a posiciones de autoridad y gobernando sobre el hombre y demás. ¿Ah? ¿Saben ustedes que así dice la Escritura? ¿Saben ustedes que el día que ella se viste con ropa de hombre y se corta el cabello, todas esas cosas son contrarias a la palabra de Dios? ¿Saben ustedes que ella representa a la iglesia? Fíjense en lo que están haciendo las mujeres y entonces sabrán lo que está haciendo la iglesia. Eso es exactamente la verdad. Ahora eso es verdad tanto como la palabra de Dios es verdad. 54. Ninguna otra hembra ha sido hecha de manera que pueda bajarse a tal grado de vulgaridad como la mujer. Y sin embargo, a través de eso, habiendo sido hecho como ella no formaba parte de la creación original, todas las demás hembras formaban parte de la creación original. Aves, macho y hembra, animales, macho y hembra. Pero en la vida humana, Dios solo hizo al hombre. Y de él tomó. Y la mujer es un subproducto del hombre porque Dios no instituyó tal cosa. Escudriñen las escrituras. Es exactamente la verdad. Dios, no señor, en su creación original, ella fue colocada ahí, pero si ella puede mantenerse correctamente, tiene un galardón mayor aún que el del hombre. Ella es colocada en un terreno de prueba. Por medio de ella vino la muerte. Ella es culpable de toda muerte. Pero luego Dios se volvió y usó a una para atraer nuevamente la vida. Por medio de la mujer trajo a su hijo, una obediente. Pero una mala es la peor que hay. No hay nada que pueda ser tan bajo. 55. Caín, el hijo de Satanás, pensó que Dios aceptaba hermosura. Piensa igual hoy.
Caín fue el hijo de Satanás. Oh, ahora, dice usted, no entraremos en los detalles de eso, pero simplemente permítanme aclararles eso. La Biblia dice que él era de aquel ser maligno, entonces eso lo aclara. Muy bien. Ahora, él era el hijo de Satanás y él pensaba que al traer un altar y hacerlo muy bonito para la adoración, que Dios tendría respeto de eso. Ellos piensan la misma cosa hoy. Ciertamente, construiremos un gran edificio, tendremos una gran denominación, edificaremos del edificio más grande y tendremos la gente mejor vestida, los clérigos de más cultura. A veces Dios está a 10 millones de millas de eso, correcto. Sin embargo, es la iglesia. 56. Entonces, si Dios solo respeta la adoración, la sinceridad, el sacrificio, Caín era tan justo como Abel. Pero fue por revelación que él entendió que no fueron manzanas lo que sus padres comieron. Voy a decir algo aquí que no suena bien para que lo diga un ministro, pero lo voy a decir de todas maneras. Escuche cómo otros dicen cosas, entonces yo, contando chistes. Ahora no lo quiero decir así, pero yo digo esto. Si al comer manzana las mujeres se dieron cuenta que estaban desnudas, entonces conviene que repartamos manzanas nuevamente. Perdónenme por eso. Pero solamente para que cambiara. Los tengo tan atados al estar hablando de las mujeres y cosas, pero quiero que descansen un momento para lo que viene enseguida. Amén. Ahora noten, no fueron manzanas, sabemos de eso. 57. La iglesia, con sus éxitos en estos últimos días, ha llegado a ser igual de los demás éxitos humanos. Está llegando a ser científica. Están tratando de hacer una iglesia científica con la atracción de películas y enormes campanarios. Y es una lástima que los pentecostales entraron en esa misma rutina. Estarían mejor parados allá en la esquina con un pandero y con el Espíritu de Dios alrededor, pero están tratando de compararse con los demás porque se han denominado. Eso lo produjo. Ven, las iglesias están tratando de ser científicas. Y recuerden, a medida que el hombre logra avanzar en la ciencia, él mismo se está matando cada día. Cuando él inventó la pólvora, fíjense en lo que hizo. Cuando inventó el automóvil, mata más gente que la pólvora. Ahora tiene una bomba de hidrógeno. ¿Qué irá a hacer con eso? Correcto. 58 el párrafo. Y así es la iglesia. A medida que trata de lograr algo por medio de la ciencia, por medio de planes humanos, la está apartando más de Dios y sometiéndola más a la muerte que como estaba en el principio. Eso es correcto. No escoja a su iglesia del mismo modo en que escogió a su esposa. ¿Ve usted? Lo que la ciencia hizo por ella fue una maravilla, pero sería mejor que no tratara en ese aspecto con su iglesia. Él hizo pinturas, talcos y todas estas otras cosas. Escoja el carácter de su palabra. Amén. Ahora, comparemos la novia natural de hoy con la así llamada novia de la iglesia de hoy. Comparemos a una mujer alistándose hoy para el matrimonio. Ahora, fíjense en lo que la ciencia ha hecho para ella. Primeramente sale con el cabello cortado, con uno de los, con esos peinados al estilo de Jacqueline Kennedy. ¿Ven? O algo parecido. ¿Y saben lo que dice la Biblia? La Biblia en realidad le da al hombre, si él así lo desea hacer, el derecho de divorciarse de ella si hace eso. La mujer que se corte el cabello es una mujer deshonrosa. Así dice la Biblia. Correcto. ¿Qué? ¿No sabían eso? Oh, sí, yo he predicado demasiado en California como para que no supiera eso. Correcto. No, qué bien me hace a mí. De todas maneras lo hacen. Usted no puede tomar al cerdo y cambiar su convertirlo en un cordero. Noten, párrafo 59. Me van a odiar después de esto, pero van a conocer la verdad. Comparémosla. Aquí viene ella con mucha pintura, algo que ella no es, una novia moderna. Si se lavara la cara, quizás uno correría, lo mataría a uno del susto al quitarse toda esa cosa. Y así también es la iglesia con una fachada pintada, un completo Max Factor teológico. Ambas tienen puestas una bella falsa fachada. Hermosura hecha por el hombre y no la hermosura hecha por Dios. En ninguna de las dos hay mucho carácter.
Noten, así como Satanás, con lo suficiente para engañar, comparen ahora a la novia moderna con su. Se viste con pantalones cortos, usa pintura, se corta el cabello, se viste con ropa que la hace verse como hombre y escucha a un pastor que le dice que eso está bien. Es un engañador. Él sufrirá por eso en las regiones por venir. Correcto, haciendo eso para engañar, para parecer algo que no es. Párrafo 60, por último. Así es como lo hace la iglesia. Obtienen grandes grados de educación, DD, PhD, LLD, para que puedan decir, nuestro pastor es esto, aquello y lo otro. Quizás no conociendo más de Dios que lo que un hotentote conoce acerca de las noches egipcias. Correcto, teniendo alguna experiencia teológico y no conociendo ni pizca de Dios. La iglesia moderna y su pintura teológico tiene a todas sus mujeres con su gloria cortada. Por medio de su algún pastor Ricky que tiene, como una Jezabel, si alguna vez ha habido uno, cabello cortado, pantalones cortos, pintura y todo preparada con un gusto teológico, así está parada la iglesia. Correcto. Pero su carácter espiritual está lejos de ser el de una ama de casa que Jesucristo viene a recibir. Amén. Amén, mis amados hermanos. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Continuamos con la lectura del mensaje Escogiendo una novia. Párrafo 61. Si algún cristiano se casara con una mujer como esa, eso mostraría que él ha caído de la gracia. Su gusto de Dios y su gusto de un hogar, lo que un hogar debe ser, están lejos cuando él escoge una mujer como esa. No, Señor, ella ciertamente no calificaría para el gusto de un cristiano. Su carácter espiritual está en el extremo más bajo, muerto en la hermosura denominacional y la codicia del mundo. Exactamente ahí es donde está parada la iglesia hoy. Ha vendido a Satanás su carácter dado por la palabra para obtener una religión científica hecha por el hombre, cuando tenía el derecho, como la iglesia de Dios, de quedarse con la palabra de Dios y tener al Espíritu Santo obrando, soldando y uniendo el cuerpo con la palabra y el amor de Dios. En lugar de eso, ella ha vendido su primogenitura, así como Esaú, y ha tomado una denominación que le permite hacer cualquier cosa que ella quiera, ¿correcto? Solo para ser popular como hizo su madre en Nicea, Roma. La palabra de Dios. Oh, ¿cómo ha entrado eso en nuestros rangos pentecostales? Es una lástima, pero así es. 62. Noten por un momento. Una monja en la iglesia católica. Esa mujer, para llegar a ser monja y tomar el último velo, ella se ha entregado totalmente a esa iglesia. Ella es propiedad de esa iglesia en alma, cuerpo y espíritu. Ella no tiene mente propia. Ya no la puede tener cuando toma ese último velo. Ninguna mente propia. Ninguna voluntad propia. Vean aquí cómo Satanás hace a sus falsos, semejantes a la verdadera. La verdadera iglesia de Cristo, la novia, está totalmente rendida a él y a su palabra prometida, al grado que la misma mente que está en Cristo está en usted. ¡Qué diferencia! Y hallamos hoy que la iglesia moderna del mundo, la iglesia moderna del mundo y también la iglesia espiritual, ambas están embarazadas para dar a luz hijos. Una de ellas tendrá un nacimiento denominacional, uno de estos días en el Concilio Mundial de Iglesias, lo cual producirá para el mundo el anticristo,
a través de una denominación. Eso es exactamente la verdad. Quizás yo no viva para verlo, creo que lo veré. Pero ustedes jóvenes, acuérdense que escucharon a un ministro decir eso, que finalmente terminará y que esa es la marca de la bestia. Cuando formen ese concilio mundial de iglesias y entonces dará a luz su hijo, el anticristo. 63. La otra será embarazada con la palabra de Dios y producirá el cuerpo completo de Jesucristo, el cual es la novia. El cuerpo de Cristo aún no está completo. ¿Cuántos saben eso? Un hombre y una mujer son uno. Y Cristo es un cuerpo, la palabra. La novia tendrá que ser el resto de ese cuerpo. Y los dos juntos forman nuevamente el cuerpo, así como fue Adán en el principio. Un hombre y su esposa son uno. Ahora ella, la novia verdadera, está tan rendida a él que ya no usa su propia mente. La mente de él, por supuesto, es su voluntad. Y su voluntad es su palabra. Amén. 64. Ahora fíjense en la así llamada novia, escogida por el hombre, y comparen la espiritual con la natural de hoy. Una Jezabel moderna engañada por su Acat, bellezas, Max Factor y demás. Fíjense en la iglesia, la misma cosa, pero una prostituta en cuanto a la palabra de Dios, del Dios vivo. Grandes denominaciones, grandes edificios, mucho dinero, grandes salarios, todo rendido. Hombres parados en los púlpitos, respaldando eso, que todo está bien y permitiéndoles cualquier cosa. Puro engaño, eso es todo. Verdaderamente una edad ciega, la edad de la iglesia de la Laodicea, exactamente lo que la Biblia dijo que sería. Dijo: yo soy rica, soy como una reina, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. Si eso no es así, dice el Señor de Apocalipsis 3, entonces nunca lo he leído. Así es ella, y no lo sabe. Piénsenlo. 65. Si usted le dijera a un hombre o a una mujer que estuvieran completamente desnudos en la calle, que están desnudos, ellos le dirían: no se meta en lo que no le importa. Pues en alguna parte existe una deficiencia mental. Algo les ha fallado en su mente. Y cuando usted puede leer la palabra de Dios y saber cómo es que se debe portar la gente y el bautismo del Espíritu Santo que tenemos hoy, y la gente, pues, lo miran a uno como que uno estuviera loco. Usted les dice que tienen que nacer de nuevo, tienen que creer la Biblia. Le dicen: esa fue una fábula judía de hace muchos años. Nuestra iglesia tiene la respuesta. Desventurados, miserables, ciegos, desnudos, y ni siquiera lo saben. Y la Biblia dice que esa es la condición a la cual llegarían. ¿Cómo pudiera un verdadero profeta fallar en verlo? Yo no sé. Está entrando en todas nuestras iglesias en todos lados. Fíjense, en una tendencia moderna. La antigua ramera y sus hijas de Apocalipsis 17, dando a la pobre gente miserable y ciega su doctrina de teología, contraria a la palabra de Dios. Y se hallaban en ella las almas de esclavos, de hombres y mujeres de todas partes. En vez de atraer a la gente, Cristo vindica su palabra, la cual atrae a la gente. Él no atrae a la gente de las iglesias, que es atraída por las grandes denominaciones y grandes obras y grandes festejos y cosas finas. Pero la palabra de Dios atrae a la novia de Cristo. Amén. 67. Ahora noten, es interesante notar cómo la iglesia trata de atraer la atención de la gente por medio de túnicas finas,
y coros bien vestidos, y mujeres con cabello cortado y caras pintadas, y piensan que están suspirando como un ángel. Mienten como un diablo. Corren toda la noche en el baile como... Y no piensan nada al respecto. Y piensan que eso está bien. Eso es hermoso. Pero ven, eso es falso. Esa no es la palabra de Dios. Mientras que la novia verdadera atrae la atención de Dios por medio de guardar su palabra. Ahora noten, fijémonos en Cristo. Usted dice, ahora espérese un momento. ¿Qué de esta belleza de que usted habla? La Biblia dice en Isaías 53:2 que cuando Jesús viniera, no habría hermosura en él para que lo deseáramos, ¿correcto? No hay hermosura. Si él hubiera venido en la hermosura del mundo como Satanás es hoy, la gente se le hubiera acercado y le hubieran aceptado así como aceptan a la iglesia hoy. Le hubieran creído y lo hubieran recibido así como hacen hoy con Satanás. Ciertamente lo hubieran hecho, pero él no vino en esa clase de hermosura. Pero él siempre viene en la hermosura de carácter. Cristo no era un gran hombre o robusto, fuerte y guapo. Dios no escoge esa clase. 69. Recuerdo una ocasión cuando un profeta fue para traer un rey, para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, para tomar el lugar de otro rey, Saúl. Entonces Isaí le trajo a su buen hijo mayor y dijo, la corona se verá muy bien sobre su cabeza. El profeta se alistó para vaciar el aceite sobre él y dijo, Dios lo ha rechazado. Y él rechazó a todos hasta llegar a un individuo rubio, encorvado de hombros, y le vació el aceite y dijo, Dios lo escogió a él. ¿Ven? Nosotros escogemos según la vista. Dios escoge según el carácter. Carácter. Nunca ha habido un carácter como el de Jesucristo. Vive en él, lo manifiesta a él. Vemos que es fiel. No es la hermosura mundana en él la que atrae a su novia. Es su carácter. El carácter de la iglesia es lo que busca Jesús. No los grandes edificios, las grandes denominaciones, muchos miembros. Él prometió encontrarse en donde dos o tres se congregaran, ¿cierto? Ahí es donde el verdadero creyente tiene anclada su esperanza. En la palabra de Dios siendo vindicada y verdadera, en lo que es, escoja por su palabra. No un grupo amante del mundo. Ellos odian eso. Con razón ella está divorciada de él, porque ella no ha captado su revelación y no la tiene. Él no tiene interés en ella, como ella se porta y lo que hace y cuánto tenga de estas cosas mundanas. 70. Él está buscando su carácter, el carácter de Cristo. Ahora, solo un momento, eso es. Él escoge una novia para reflejar su carácter, lo cual las iglesias modernas de hoy ciertamente pasan por alto su programa por un millón de millas, porque ellos niegan que esto es la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora, él está esperando el día cuando sea formada esa novia. Hebreos 13:8, exactamente como era él. Tiene que ser su misma carne, los mismos huesos, el mismo espíritu, todo igual, edificado exactamente. Y entonces esos dos llegan a ser uno. Hasta que la iglesia llegue a ser eso, todavía no son uno. El carácter de él, la palabra para esta edad, tiene que ser moldeado. Ella tiene que ser moldeada igual que él. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Continuamos y recordando que estamos en esta tarde compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia. Servicio realizado Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1965.
Continuando con la lectura en los párrafos 71, ahora concluyendo, deseo decir la razón de haber dicho estas cosas y con eso terminaré. La otra noche, como a las 3 de la mañana, fui despertado. Yo pido que cualquiera me responda esto. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no fuera correcto? Siempre ha sido correcto. Dios me libre. Dios sabe que esa es la verdad. No hay nadie en todo el mundo de las miles de cosas que han sido dichas donde él haya fallado una sola palabra. Siempre se ha cumplido perfectamente, aun cuando estuve en Fines el otro día o ya hace como un año y les hablé acerca aquel mensaje sobre señores, ¿qué hora es? Y les dije que me encontraría con siete ángeles. Se encontrarían allá y que sería la apertura de estos sellos y que... Y ahí la revista Life tenía el artículo de eso, esta gran llama subiendo en el aire, 30 millas de alto, 27 millas de ancho, 48 kilómetros de alto, 43 kilómetros de ancho. Y dijeron que no podían comprender lo que era, aún no saben. Y hombres sentados aquí en este edificio en esta noche estaban ahí presentes conmigo cuando aconteció exactamente como se dijo. Él me dijo las cosas que iban a suceder y ocurrieron exactamente. ¿Cómo se abrieron cada uno de esos sellos y relataron los misterios que habían estado ocultos a través de esas edades de los reformadores y etcétera? Perfectamente. 72. ¿Cómo era que yo estaba parado arriba de una loma? Hombre, dos o tres de ellos estaban parados aquí hoy. Sí, más que esos. Íbamos subiendo la loma. El Espíritu Santo dijo, levanta esa piedra. Andábamos de cacería. Me dijo, tírala al aire. Y dice, perdón, y dije, así dice el Señor. Lo hice. De ahí vino bajando un pequeño embudo de viento. Y yo dije, dentro de 24 horas ustedes verán la mano de Dios. Hay hombres sentados aquí ahora mismo, al día siguiente como a las 10, estando parados ahí. Yo dije, prepárense, métanse ahí debajo del carro. Un veterano, yo dije, algo está por suceder. Era un cielo despejado. Ahí por un enorme cañón vino bajando y girando un fuego del cielo tan recio como podía rugir. Pegó contra las paredes de esa manera. Yo estaba parado directamente abajo. Me quité el sombrero, alcé mi cabeza y llegó como a 3 o 4 pies, 90 centímetros a 1 metro 20 centímetros, arriba de mí y cortó una hendidura en la pared así. Y explotó y subió nuevamente al aire y giró otra vez, bajó 3 veces y hasta cortó la copa de los árboles de mezquite por 200 yardas, 82 metros. ¿Pueden escuchar a esos hombres diciendo, amén? Ellos estaban allí cuando sucedió, ven, y explotó 3 veces. Párrafo 73. Cuando salieron de abajo de los carros y cosas y se acercaron, dijeron, si eso les hubiera pegado a ustedes, no habría quedado ni un poco de grasa. Dije, no fue, fue él. Él me estaba hablando. Dios habla por medio de torbellinos. Ven. Y ahí estaba presente esa misma columna de fuego que ustedes ven en las fotografías. Y cuando subió, dijeron, ¿qué es eso? Yo dije, el juicio está azotando la costa del oeste. A los 2 días. Casi se hundió Alaska. Ven, pegó una vez ahí el primer golpe donde uno tiene que hacer algo para simbolizarlo. Como cuando un hombre puso sal en una vasija y la tiró al agua y dijo, así dice el Señor, que el agua sea dulce. Y otra vez Jesús tomó agua y la vació en una olla y la convirtió en vino. Uno tiene que tener algo para simbolizarlo, y eso fue aquello que subió al aire y bajó lo que dio comienzo a ese torbellino. En 24 horas había estremecido ese cerro hasta cortarle una hendidura. Párrafo 74. El reverendo señor Blair, sentado aquí mirándome, él estuvo ahí y recogió algunos de los pedazos de aquello, etc. Aquí está Terry Sodman.
Y los demás parados aquí, y Billy Paul y el hermano, muchos de otros, de estos otros que estaban sentados aquí, estaban allí mismo presenciándolo cuando lo cortó. Esto no es algo ficticio, es la verdad. Eso no fue allá en los días de la Biblia, es ahora mismo, ven. Ese mismo Dios que siempre me ha mostrado estas cosas y han llegado a cumplirse exactamente al pie de la letra, ni una sola vez ha fallado. Ahora estoy jactándome de él. Párrafo 75. Hace algunas semanas yo estaba en una visión y estaba parado en un lugar muy alto y estaba por ver la vista anticipada de la iglesia y noté que venía de mí. Estaba parado más de esta manera, mirando hacia el oeste. Y viniendo de esta manera había un hermoso grupo de mujeres, vestidas muy bien, cabello largo arreglado muy bien, atrás, mangas, las faldas bien planchadas, y todas estaban marchando al compás de un sonido, como de firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y mientras pasaban, yo estaba parado ahí y había algo ahí, algún espíritu, Dios, y él dijo, allí está la novia. Y yo me fijé y mi corazón estaba contento. Y ella dio la vuelta por acá y pasó por detrás de mí. Después de un tiempo, cuando ella vino de nuevo por acá, dijo, ahora pasará la vista anticipada de la iglesia moderna. Y ahí venía la iglesia de Asia. Jamás había visto un grupo tan inmundo. Ahí venían las iglesias de las distintas naciones. Se veían horribles. Párrafo 76. Y yo dije esto porque estoy obligado ante Dios a decir la verdad. Y cuando él dijo, aquí viene ahora la iglesia de América en vista anticipada. Si en alguna ocasión he visto un grupo de diablos, de ahí estaba. Esas mujeres estaban completamente desnudas con una cosa color gris como el color de la piel del elefante. Y la estaban sosteniendo por enfrente y no les cubría la parte de arriba y estaban haciendo esta clase de cosas, de estos bailes que estos jóvenes hacen, el Wits y esas cosas, y tocando esa clase de música. Y cuando vi que apareció la señorita Estados Unidos, USA, casi me desmayé. Ahora, esto es, así dice el Señor, si ustedes creen que soy su siervo, créanme ahora. Yo no diría eso por nada en el mundo. No hay suficiente dinero en todo el mundo como para hacerme decir eso si no fuera la verdad. Y cuando ella pasó, esa era la cosa más inmunda que he visto. Pensé, Dios, considerando lo duro que los predicadores y nosotros los hermanos hemos trabajado para conseguirte una novia. Y eso es lo mejor que hemos logrado. Ella iba contorsionándose, sosteniendo esto enfrente de ella como una de estas faldas, hula, faldas típicas de Hawái, sosteniéndola enfrente de sus partes bajas, así, bailando y contorsionándose como hacen estas jóvenes en estos programas vulgares que tienen, contorsionándose. Esa era la señorita Cristianismo de América. Párrafo 77. Dios siendo mi testigo. Así es como él ve todo esto. Yo casi me desmayé. Pensé que de todo el esfuerzo y la predicación y la persuasión, todas ellas con cabello corto y se estaban contorsionando y bailando, sosteniendo esto enfrente, dieron la vuelta a donde yo estaba parado en este ser sobrenatural. No lo podía ver. Podía escuchar que me hablaba. Estaba a mi alrededor. Pero cuando ellas dieron la vuelta hacia acá, estaban contorsionándose, hiriéndose y haciendo de todo, portándose así, sosteniendo esto enfrente. Ahora, yo parado ahí en su presencia y siendo su siervo y de todos mis esfuerzos, eso era lo mejor que podía hacer. Pensé, Dios, ¿de qué me ha servido? ¿De qué ha servido todo el llorar? El pedir, el persuadir y las grandes señales y maravillas y milagros que has mostrado. Y cómo estuve allí parado y me iba a la casa y lloraba después de haberles predicado y eso. ¿Y de qué me ha servido? Y luego tener que presentarme algo así como novia.
Párrafo 78. Y mientras estaba ahí mirando, ella pasó. Y ustedes pueden imaginarse, en la parte de atrás no llevaba nada, sosteniendo esto enfrente mientras iba pasando bailando al compás de este ritmo, estirando así los brazos y piernas en su... Oh, era de lo más vulgar como ella se estaba conduciendo, estremeciendo su cuerpo de esa manera. Ahora yo, usted dice, ¿qué significa eso, hermano Branham? Yo no sé, solamente les estoy diciendo lo que vi. Y cuando ella pasó de esa manera, yo la miré y, oh, me sentí mareado y me di la vuelta. Pensé, Dios, yo estoy condenado. No hay razón de que yo trate. Vale más dejar esto. Y señora Cales William, si usted estaba presente, y ese sueño que usted me relató no hace mucho, que tuvo la otra noche, que la ha estado molestando, ahí está. El volante ha sido quitado de mi mano. Párrafo 79. Luego pensé que vale más olvidarme de todo. Ya no había remedio. Entonces de repente oí que venía de nuevo. Y viniendo de este lado venía la misma novia que se había ido por acá. Aquí venían nuevamente esas damas y cada una se estaba vestida con el traje típico de donde venía, como Suiza, Alemania, etc. Cada una con ese clase de vestido, todas con cabello largo, exactamente como las primeras. Y ahí venían caminando, firmes y adelante, huestes de la fe. Y cuando pasaron por enfrente del sitio de donde observábamos, de repente todo ojo siguió en esa dirección y luego se regresaron y continuaron marchando. Y en el momento en que comenzaron a subir directamente a los cielos, esta otra llegó al borde de un cerro y se fue para abajo. De esa manera, estas comenzaron a marchar directamente a los cielos. Y cuando comenzaron a marchar, noté que dos muchachas de la parte de atrás parecía que pudieran ser muchachas de otro país, como de Suecia o Suiza o alguna parte. Comenzaron a mirar a los lados y se les... Yo dije, no hagan eso, no pierdan el paso. Y al gritar de esa manera, volví en mí, en la visión. Parado ahí, con la mano extendida de esa manera, pensé, bueno, para 80. Esa es la razón por la cual he dicho lo que he dicho esta noche. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Es más tarde de lo que pensamos? ¿Será posible que ella ya fue llamada y escogida y sellada? Ustedes saben, no habrá una persona de más. ¿Será posible? Oh, sí, oh, sí. ¿Se acuerdan de lo que dijo el otro día en el desayuno? En el polen, en la reproducción de macho y hembra, salen 1 millón de gérmenes, salen 1 millón de huevos, pero uno solo es el que vive. Sin embargo, todos son iguales. Uno de cada millón. Cada uno de ellos son la misma clase de huevo y la misma clase de germen. Uno de ellos vive. Los demás mueren. Nadie puede decir cuál es el huevo maduro ni nada al respecto. Dios tiene que decidir eso. Si es que va a ser niño o niña, rubio o moreno, o lo que va a ser, Dios decide eso. No son los primeros que se encuentran, pero los primeros que Dios decide. Quizás uno venga de acá y otro. Si alguna vez han visto ustedes en una probeta, ¿cómo es que se juntan? Yo lo he observado. Dios tiene que decir eso. Todos son iguales, pero por medio de elección. El nacimiento natural es por elección. Dios toma una de cada millón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir compartiendo este glorioso compañerismo de este día, de esta noche. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 81 de este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 29 de abril del año 1965. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este maravilloso compañerismo con su palabra,
Nos despedimos con una oración. Oh Padre amado, como eres de omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor, como enviaste este programa aquí en la tierra, creaste esta tierra, creaste primero el mundo invisible, oh Padre amado, y es digno para nosotros. Y un privilegio, Señor, para todos nosotros el haber conocido este mensaje. Permítenos vivir de la manera que dice el mensaje, Señor. Si papá y mamá se juntaron y había 1 millón de células y nosotros venimos en la cena, oh Señor Dios Todopoderoso, es un éxito. El privilegio más grande, Señor, el haber venido en escena de este mundo. De la misma manera, eso es simplemente en lo natural. Y tú, a través de tu palabra, nos has enseñado cómo es en lo espiritual. La iglesia verdadera, viniendo de la palabra. La novia verdadera de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos. Y regresaremos contentos y alegres porque esta palabra que tú nos has enviado en este último tiempo nos sacará a vida eterna de este mundo, de este espacio llamado tiempo. Mientras tanto, estamos peregrinando, no sabemos qué tiempo, pero ya tu programa se ha cumplido, Señor. El misterio más grande ha dado lugar. Apocalipsis 17 entró en la escena. Y estamos viendo nuestra realidad, Apocalipsis 18 al 11. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de Noemí, regresando a su tierra a la redención, después de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. Que el séptimo selló para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. Rechazado por
era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Monday!